me habéis pillado bebiendo agua. Eh, en fin. Bueno, lo primero de todo, como siempre, se escucha bien, se me oye bien, por favor, corroboradme que el audio que tenéis es el adecuado, es el correcto. Espero hacerme pronto con un micrófono nuevo, ahora que estamos mejorando técnicamente el canal. Saludos a, la, a Cuba, viva Cuba, saludos a La Habana, se me escucha bien. Bueno, pues... Buenos días, buenas tardes o buenas noches, eh, independientemente de la franja horaria, dependiendo de la franja horaria de la iberofonía en la que os encontréis. Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Santiago Armesilla. Y bueno, hoy celebramos que la semana pasada superé los 120.000 suscriptores en el canal. Actualmente, os digo, tengo 120.930 suscriptores. La verdad es que está muy bien el ritmo de crecimiento de sobre todo del último mes porque entre entre el 18 de mi cumpleaños, el 18 de enero y el 21 de marzo eh, el canal tuvo un parón evidente, pero por motivo de, de fuerza mayor y es que estuve estuve dedicándome casi íntegramente a redactar dos manuales. Un manual de, para una fundación universitaria de un posgrado que supongo que lo estarán editando ahora, y otro manual de eh, otro curso de, de extensión universitaria que, que, bueno, que más pronto que tarde eh, anunciaremos. Esto es una, una sorpresa muy, muy bonita que, que he estado trabajando en ella estos meses con otra persona, con Mariano, Mariano Utín. Y, y pronto, pronto os anunciaremos eh, eh, la noticia, porque a mí personalmente me hace mucha ilusión. Es decir, si todo va bien este mes de abril o más tarde en mayo, habrá un par de anuncios importantes. Uno que tiene que ver con lo académico y otro que tiene que ver otro que tiene que ver con lo político, con las vanguardias. Eh, los anuncios importantes, bonitos, y que muchos de vosotros habéis estado esperando desde hace tiempo. Antes de, nada, antes de nada, quiero daros a todos la enhorabuena. Gracias a los que estáis desde el principio en el chat y a los que o, os estáis incorporando poco a poco. Eh, muchos besos, abrazos para todes. Eh, y nada, mira, aquí, el, aquí en, la, en Salamanca estamos todos. Quiero hacer mención a, eh, eh, bueno, ya lo ha dicho, MHY. Quiero hacer mención antes de empezar a responder a vuestras preguntas a tres cuestiones. Uno, eh, he decidido hacer este, este especial solo, podría haber invitado a la gente, pero, pero bueno, por cuestiones de premura eh, laboral, pues no he podido, aunque estoy tratando de preparar directos potentes, interesantes, para lo que queda de mes. Eh, sabéis que el último fue con Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, que es un crack de persona, un tío estupendo. Y bueno, espero poder hacer con él muchas cosas juntos eh, el, 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 de aquí al futuro. Y también quiero agradeceros, como no, eh, el apoyo que, que disteis al directo sobre Tolkien, con Gonzalo, Diego, Ruzzarín, Gonzalo Rodríguez y, y... Ay, lo diré, esperad. Eh... Se me ha ido el nombre, perdón. Vamos a ver. Andrés, Andrés Fernández Gutiérrez, es que quería decirlo bien porque tenía, no sé por qué se me ha venido a la cabeza, Alfonso. Ese directo está yendo tremendamente bien, la verdad, y, y, y espero que con el tiempo podamos hacer uno sobre Lovecraft, eh, que sería el segundo que haremos de literatura, y la verdad es que me gustaría hacer uno sobre Cervantes y el Quijote en algún momento. Pero eh, ese va a ser complicado porque la persona adecuada para hacer ese directo es muy difícil de dar con ella. Y creo que muchos ya tendréis en la cabeza a quién me refiero. Pero lo vamos a intentar. Eh, otra cuestión. Eh, novedades bibliográficas, eh, libros que me han llegado, que he comprado, que me han enviado. Vamos a empezar. Temax, muchas gracias por el superchat. Enhorabuena, mi estimado Santiago. Abrazos californianos y granaínos. Viva California, que toma el nombre de, de, de un cuento de la, de la literatura medieval. Os recomiendo, os recomiendo el, el, mi directo con Gonzalo Rodríguez sobre el poder del mito en la historia, que es eh, muy curioso ese, ese, ese directo, porque partiendo de concepciones filosóficas muy distintas, yo soy materialista, ya lo sabéis, y Gonzalo es más tradicionalista, más espiritualista. Sin embargo, una cosa que tenemos en común es ver la racionalidad de la construcción de los mitos antropológicos en, en poblaciones del pasado, sin dejar de descartar que siguen existiendo mitos en la actualidad. El caso es que eso es una de las mejores enseñanzas que yo tomé de Gustavo Bueno, el análisis de la racionalidad de los mitos en sociedades no tecnologizadas, no científicas. Pues bien... Eh, no está en el chat todavía, no le veo, así que se lo va a perder, se lo va a perder. Pero quiero agradecer muchísimo a Javi Marenas, que me hizo una crítica de mi posición sobre el aborto hace poco. Gracias por la crítica. Eh, me envió el número 9 de febrero de 2023 del fanzine Primavera, dedicado al imperio español. En este. En este fanzine aparece una entrevista a Gonzalo, eh, aparezco yo preguntado sobre el tema de, precisamente es el, sobre la opinión del papel de la actualidad, que en la actualidad puede jugar el pasado imperial español en la geopolítica de española del futuro. Es una pregunta tremendamente difícil de contestar. Eh, aquí también aparecen Enrique Refollo, Guillermo Rocafort... Javier, propio Javier Marenas, Iván Vélez, otro materialista, y eh, el gran Brigada Antifraude. Por cierto, muy agradecido a Brigada por los vídeos que hizo críticos sobre el comunismo, porque, eh, bueno, en primer lugar permitieron ver las diferencias que hay entre ciertos youtubers que se autodenominan comunistas o marxistas en YouTube, y que tienen posiciones totalmente irreconciliables realmente. Hubiera estado bien que hubieran sido en ello. Pero, eh, bueno, yo le contesté algunas críticas que me hizo en Twitter. Y eh, eh, muy bien, perfecto. Y la verdad es que la labor de Brigada es muy, muy buena. Es un, uno de los mejores canales de YouTube que hay, sinceramente. Y no creo que las críticas puedan ser. Eh, digamos, las críticas no me parecen. Eh, las críticas a, a, al comunismo que hizo Brigada Antifaude no me parecen eh, extrañas ni extemporáneas. Quizás eh, pues, eh, hubiera estado bien decidir más en, en las distintas corrientes del comunismo, del marxismo, que eso es una cosa que a, que a mucha gente se le escapa, que son, ya digo, incompatibles entre sí. Eh, y bueno, de la misma manera aunque que existen pues, paleolibertarios, paleoconservadores, anarcocapitalistas, liberal-libertarios, eh, liberales clásicos, agoristas, etcétera, que son 80.000 tendencias pues existen marxistas-leninistas clásicos, socialistas-democráticos, socialistas-revolucionarios, joxaístas, maoístas, trotskistas eh, ochiministas, juche, eh, martianos-fidelistas, eh, y luego pues está la, la corriente que estamos nosotros creando, que es la del materialismo político. ¿no? Otro, otro, otra sorpresa a nivel editorial que me ha llegado es este, que es el libro de mi querido amigo Yesurún Moreno, El Estado en Disputa, un itinerario marxista, por cierto, con un pedazo de prólogo de Francisco Erice, gran, gran sociólogo asturiano, materialista marxista, de lo mejorcito que queda en el PC, en el Partido Comunista de España, y epílogo de Golan therborn Y bueno, muchas gracias al viejo topo por enviármelo y enhorabuena a Yesurún. Espero poder llevarte al canal para hablar del libro. La verdad es que estoy muy saturado porque si os digo la verdad, últimamente eh, estoy leyendo ahora mismo, creo que son como tres o cuatro libros a la vez, si no más, y tengo libros pendientes de hace un par de años todavía por leer que, 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 que tengo que darles una vuelta. Y para más Inri, pues bueno, vamos a, vamos a avanzar, ahora os lo cuento. Esto a más de uno le va a sorprender o no. O oh, no. Eh, eh, me echo con esto. Atención, que algunos, algunos se va a espantar. Si se han espantado con lo de primavera, se van a espantar más con esto. Catecismo de la Iglesia Católica. Entero. Enterito. En versión de bolsillo, que es la más adecuada. Editorial, la Asociación de Editores del Catecismo. Aquí está todo lo que es, eh, digamos, la. Eh, doctrina católica, dejando aparte la Biblia, aquí está toda la doctrina católica y todo el dogma católico. Hay que conocer esto, hay que conocer esto y eh, de la misma manera en que me estoy leyendo la Biblia y espero leerme el Corán, por cierto, eh, lo que pasa es que pasa una cosa con el Corán, es que no todas las traducciones son buenas, no todas las traducciones son adecuadas. Yo espero hacerme con una que esté... Eh, recomendada por musulmanes y particularmente por árabo La mejor, yo quiero leerme del Corán, la mejor traducción que haya en español de árabe, porque evidentemente yo árabe no sé y no puedo, no puedo decir nada, eh, no puedo leer árabe, ¿no? A ver, aprende derecho fácil, abogados Freddy Ascención Lescano, gracias por el super chat, amigo. ¿Qué opinas de la situación política peruana? ¿Contemplas algún escenario esperanzador? Pff, hombre, la esperanza es lo último que se pierde, ¿sabes? Pero... Pero ¿qué quieres que te diga? Eh, ahora mismo creo que Perú está en un bypass. Os recomiendo mucho también el especial que hicimos sobre Perú con, con Carlos Mamani y con Pavel Yachaywasi que fue muy criticado ese... No entiendo por qué, porque estuvieron los dos muy bien exponiendo sus ideas y eran complementarias en muchos casos y la verdad es que la gente se enteró muy bien de lo que estaba pasando en Perú, sobre todo gente de fuera de Perú. Yo espero... No creo que ocurra, no sé, porque no hay un partido de vanguardia en Perú que eleve al proletariado peruano a la condición de clase nacional. Entonces, más allá de eso, no creo que pase, que pase nada más. Más novedades editoriales que tengo. Eh... Librazo, el último, traducido al español de mi querido italiano, Diego Fusaro. Karl Marx y la esclavitud, edición de Carlos Javier Blanco. Editado por SND Editores, que no es una editorial marxista, pero ha publicado un libro marxista de muchísima importancia a nivel filosófica. Hay que tener en cuenta una cosa: y es que eh, hay un debate en Twitter entre Juan Ramón Rayo y Andrés González, mi amigo filósofo Andrés González, donde Andrés está exponiendo básicamente una cosa que sabíamos muchos hace tiempo, y es que el capital no es un libro de economía, es un libro de filosofía. Y ese libro de filosofía expone, esto ya decían tanto Marzoa, ahora hablo de Marzoa, como Gustavo, bueno, expone una ontología, una nueva ontología eh, basada en la construcción de una estructura económica que Marzoa llama modernidad, en la cual se desarrolla ontológicamente la idea de producción a nivel ta también no seológico. Esto puede ser muy complicado de entender a lo mejor, pero todo tiene que ver con algo, y es que la crítica de la economía política como ideología... Encubre, perdón, dicho, lo que trata es de destruir la apariencia que encubre la situación que estructuralmente tenemos los trabajadores de ser esclavos. Y de ahí que sea tremendamente importante la edición en español de este libro de Diego Fusaro, Karl Marx y la esclavitud. Tengo ya el nuevo orden erótico, tengo ya el, pero también de Fusaro. Pero sinceramente, y se lo he dicho a él, voy a dar prioridad a la lectura de este y espero eh, poder volver a llevar al canal a Diego porque, bueno, es un crack, es un absoluto crack. Eh, y, caro Desterrado, ¿eres familiar de las ministras Rosa Conde? No, muchachos, o sea, todos los que nos apellidamos Conde somos familia. Mi segundo apellido es Conde, no. Tampoco soy familiar de Mario Conde. O sea, que es decir, la pregunta, gracias por gastar dinero, eh, de verdad, en preguntarme esta cosa tan, tan, tan en fin. Marzoa. El concepto de lo civil, editado por la oficina de Felipe Martínez Marzoa. Por, por cierto, tengo dos ejemplares y espero, espero, eh, espero poder entregar uno a una persona eh, en concreto. Y este otro, por cierto, también del viejo topo, Andrew. A ver, espero que se vea bien. And, aquí, Andrew Kliman, reivindicando el capital de Marx. Una refutación del mito de su incoherencia. Sabéis que eh, desde Bombaberg se dice que hay una incoherencia en, la, en, la, en lo que tiene que ver con el problema de la transformación de costes a precios entre el tomo 1 y el tomo 3 del capital. Pero... Eso ya Engels lo criticó, porque un economista italiano eh, contemporáneo de Bombaber llamado Enrico Barone también defendía lo mismo, y Engels le criticó en, el, en la edición del tomo 3 del Fondo de Cultura Económica se encuentra la crítica de Engels a Barone, pero de todas maneras, pues la propaganda liberal sigue diciendo que existe esa incoherencia. Sin embargo, este, este libro de Kliman reclama justo lo contrario: que no existe esa incoherencia. Pues bien, estas son las novedades. Estas son las novedades eh, que hay a nivel pues, pues, editorial de lo, que yo me, de lo que yo he conseguido. Vamos a empezar a responder a vuestras preguntas y vamos a empezar. Eh, sí, bueno, familia de Patricia Conde, no la conozco, un besito desde aquí. Eh, vamos a empezar con eh, una pregunta prosaica. Nicolás López Villaseñor, Valentín, eh, ¿cómo van las ventas de y Socialismo? Van muy bien. En España van muy bien y en Hispanoamérica van bastante bien. Atención, aviso comercial importante. Va a haber una novedad con respecto a ese libro. A partir del 1 de mayo, día de la clase obrera, eh, mi libro Iberofonía y Socialismo va a estar disponible en formato de libro electrónico. La editorial Última Línea ha tomado la decisión de vender eh, iberofonía y socialismo en formato electrónico, EPUB, Kindle, Amazon Kindle, etc. Entonces, a partir del 1 de mayo, todos aquellos que quieran hacerse con el libro en formato electrónico y a un precio asequible podrán hacerlo a través de eh, Amazon y también por la web de la editorial. Y esto va a ayudar a la gente de Hispanoamérica y de ciertos países hispanoamericanos donde la editorial todavía no tenga distribución. Es decir, que si queréis haceros con el libro, que he visto a alguien de Cuba, eh, en Cuba, en Venezuela, en, en Nicaragua eh, y en el resto de países hispanoamericanos o en Brasil, en formato libro electrónico va a estar disponible a partir del 1 de mayo. Así que ya lo sabéis. De todas maneras, lo, eh, de todas maneras pues, eh, lo iré recordando poco a poco. Cristiano Osvaldo, Ardila Lozano. Hola Santi, consideras que la izquierda correísta es una izquierda definida. Pues, a mí me parece socialdemocracia, la verdad. Eh, Nicolás López Villa, señor Valentín. Anda, otra vez. ¿Cómo va avanzando el movimiento de las vanguardias ambas orillas del Atlántico? Bueno, os cuento. Espero pronto poder anunciar... Eh, pues algo importante respecto a las vanguardias, que tiene que ver con la presentación oficial del proyecto general y eh, de, de más novedades. No puedo, no puedo decir más porque hemos, nos, hemos tenido, nos hemos tomado un tiempo muy lento para poder cerrar un montón de procesos, pero no puede ser de otra manera, porque nosotros vamos despacio, pero seguros. Esto es un proyecto a largo plazo que esperamos que nos rebase. Y que dentro de 10, 20, 30, 50, 100 años, incluso eh, las vanguardias iberófonas sigan existiendo. Es decir, no es un proyecto para ahora, no es un proyecto para ya. Es un proyecto para largo plazo, pero tremendamente eh, transformador, ilusionante y revolucionario como ningún otro puede haber. Más otra cosa que, que tendré que comentar pronto. Bien, eh, a ver, que tengo una llamada. Una llamada de Alicia. Bueno, que me ha llamado la pobre y no sabe que, que, que estoy en directo. Voy a llamarla para, para avisarla. Aunque a lo mejor lo está viendo, no lo sé. No sé qué hacer. A ver, un segundo, esperar. Voy a llamar a mi, a, mi, a mi novia. Un momentín. Ah, pues no me lo, no me lo coge ahora ella. Bueno, pues nada. Eh, vamos a seguir. Bueno, eh, gracias por el super chat, Román Hernández. Irma Senia Núñez Puyol, que es ya una veterana de aquí de, de, de los chats. Santiago, por cierto, me ha encantado el vídeo de Quebec Latinoamérica. Pues muchas gracias, el vídeo ha sido bastante bien recibido y, y la verdad es que espero que a partir de ese vídeo el término eh, Latinoamérica pues empiece a ser aplicado como debe ser, que simplemente como el conjunto de... Poblaciones y territorios que en América hablan lenguas derivadas del latín, que son básicamente tres: el español, el portugués y en mucha menor medida el francés. Es decir, Quebec es Latinoamérica, sí. Haití es Latinoamérica, sí. Las Antillas francesas son Latinoamérica, sí. Los que hablan francés criollo en Nueva Orleans son latinoamericanos, sí. Los que hablan acadiano, sí. Los que hablan papiamento, sí. Eh, ¿Los hispanos de Estados Unidos son latinoamericanos? Sí. ¿Latinos? ¿Qué son latinos? Latinos somos todos los seres humanos que en el planeta Tierra hablamos lenguas derivadas del latín y nos incluimos nosotros los españoles. Y hay que incluir a los franceses, a los balones, es decir, la mitad de los belgas, a los italianos a, y a los rumanos y moldavos, porque en Moldavia y Rumanía hablan rumano. Y el romano es una lengua derivada del latín. Por cierto, en el vídeo hablo, por ejemplo, del inglés. El inglés es una lengua germánica, pero que la mayoría de sus palabras, por influencia latina del, Ibero, de, del latín vulgar medieval y del francés, por las invasiones normandas, la inmensa mayoría de las palabras que vienen del inglés, que, que, perdón, la inmensa mayoría de palabras del inglés son de origen latino. Con lo cual, eso hace que el inglés sea la lengua más asequible para los latinoparlantes. Así que, así que, a ver si ya de una vez dejamos de usar el término Latinoamérica solo para referirnos a los hispanoamericanos, teniendo en cuenta que los quebequeses y los haitianos no se reconocen mayor, mayormente como latinoamericanos ni como latinos. Además, ese término latino es un término étnico racista estadounidense. Y a ver si los hispanoamericanos se refieren a sí mismos como lo que son realmente, como hispanoamericanos o hispanos en general. O iberófonos, que es una cosa mucho más amplia. Lo iberófono es mucho más amplio porque abarca una civilización intercontinental. Eh, y a ver si entendemos, como dije en ese vídeo, que el término Latinoamérica es un término negro legendario. Gracias, Irma, por tu, tus felicitaciones. Román Hernández, saludos, Sensei. Bueno, Sensei no, insisto, yo soy uno más, soy uno país, no soy nadie especial. ¿Has leído Ángeles Fósiles de Alan Moore? No. ¿He leído algo de Alan Moore? No. ¿Qué opinas de su pensamiento? Pues la verdad es que no tengo ni idea porque no he leído nada de Alan Moore. Creo que Alan Moore es un autor de, de cómics y yo la verdad es que en el cómic no estoy muy metido. No soy una persona que lea mucho cómic y tampoco leo mucha novela. Me encanta Tolkien, me encanta Lovecraft, me encanta Cervantes, eh, me encanta Víctor Hugo. Galdós, pero realmente soy una persona que la novela le aburre. Voy a ser muy sincero: soy una persona que la novela le aburre bastante. Leo más ensayos o tratados o libros científicos o de historia que novelas. Eh, a ver, que tenemos un montón de preguntas. De, de Jure. Hola, Santiago, gran canal el tuyo. Muchas gracias. Mi pregunta es: ¿por qué prefieres un sistema presidencialista sobre uno parlamentario o incluso sobre un sistema politburó presente en los Estados Socialistas? A ver, yo no creo que sea incompatible un modelo presidencialista con un sistema de politburó. Eh, pero sí considero que cuanto más se concentre el poder, menos se difumina. Menos se difumina. Y si el poder se concentra en un politburó con una fuerte figura presidencial, pues bueno, en un politburó, en, en un sistema centralista unitario, pues fenomenal. El sistema parlamentario puede producir bicefalias si no hay una división clara de las funciones del Parlamento con respecto de la presidencia y del gobierno. Es decir, si no se establecen claramente las funciones del legislativo, del ejecutivo, se puede producir, eh, se puede tener mayor peso, mayor peso el, el legislativo que el ejecutivo. ¿Es eso conveniente? Bueno, es lo que pasa en España, sobre todo a través de los partidos políticos. Bien, eh, vamos a ver, vamos a ver qué más tenéis por aquí, porque tenéis un montón. Garcast, ¿son el Foro de Madrid y el Foro de Sao Paulo una piedra en el camino de la iberofonía o se podría rescatar algo de estos? Eh, a ver, esa pregunta es buena. El tema es que el Foro de Madrid es un foro liberal conservador, donde además está Javier Miley y tal. Y, y el Foro de Sao Paulo es un foro de izquierda indefinida, que hereda además la idea del, indige, del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas. Puede haber cosas concretas rescatables de ambos, pero ambos. Parten de concepciones erróneas de lo que es la plataforma geopolítica en la que están. Bien, vamos a ver. Eh, jo, aquí hay gente que está repitiendo. Venga, Ignacio Borrallo, ¿qué opinas de la moral que define Nietzsche? ¿Te refieres a la genealogía de la moral? Hombre, a mí Nietzsche no me gusta, la verdad. Yo creo que la, la, la moral de Nietzsche es más bien una amoralidad de la, del más fuerte, del superhombre. Y yo considero que los preceptos de Nietzsche son perfectamente compatibles con el anarcocapitalismo y, sobre todo, con la versión germánica del mismo, que es la, del, la de Hans-Hermann Hoppe. Cual, por cierto, es muy criticado también en el ámbito liberal, eh, pero claro, es que Hoppe es un reaccionario, ¿no? Hoppe defiende la unión del trono y el altar prácticamente. Eh, Daniel Sanz, Santiago, a ver si te escuchamos por la escóbula de la brújula debatiendo con Carlos Canales. Pues yo qué sé, si se da la ocasión, yo encantado de ir para allá. Eh, Miguel Ángel Quijandria Galvez. Hola, Santiago, ¿qué opinas de la respuesta de los representantes de África hacia el presidente de Francia? Bueno, muy adecuada, no solo al presidente de Francia, sino también eh, al embajador alemán en el chat. Ahí el chat ha sido muy chat, o sea, el país chat ha sido chat, una cosa que me ha encantado. Y África, la verdad es que impulsada por Rusia y China, está despertando de una manera muy potente, muy potente. Eh, yo diría que de aquí a finales de, del siglo no hay en absoluto que minusvalorar a África. Y es más, cuanto más riqueza y desarrollo tengan los países africanos, menos inmigración africana tendrán los países europeos y tendrán otros países. Es decir, la, la clave para minimizar el problema migratorio es básicamente conseguir que esos países se desarrollen y tengan una sociedad con bastante bienestar económico y social. Cosa que es bastante complicada cuando es, muchos de esos países están absolutamente endeudados por culpa de organismos como la OCDE. No sé si lo sabéis, pero la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, de la cual España es acreedor, obliga a los países deudores de deuda externa, la mayoría eh, pobres, que por cada dólar que se les presta tengan que devolver el triple, tres. Entonces... Eh, Queremos que no, o sea, entre comillas, eh, quiero decir, porque la inmigración al final pues, tendrás que seleccionar. Yo, por ejemplo, nosotros en Vanguardia Española somos partidarios que si tiene que venir inmigración a España que sea sobre todo iberófona y esto incluye africanos de corte hispano y luso parlante eh, y minimizar en lo más posible el ingreso de musulmanes. Eh, los problemas de delincuencia que hay en España, por ejemplo, en Cataluña con las violaciones, no tiene que ver con una cuestión étnico-racial ni cultural, es una cuestión sobre todo religiosa. Pero de todas maneras, cuanto más desarrollado esté África, cuanto más potentes sean los países africanos a nivel político, económico y científico y tecnológico e industrial, más se minimizará la, la inmigración. Monje anarquista, buen nombre. Gracias por el superchat. ¿Cuál es la mejor respuesta para darle a alguien que a cualquier cosa que es una izquierda lo asocie con Venezuela? Hombre, los bolivarianos no se reconocen a sí mismos como de izquierdas ni tampoco de derechas. Ellos están, digamos, en un. Eh, no se reconocen en esa tradición, ao, eh, aunque, aunque se definen a sí mismos como tales. ¿no? Entonces, eh, yo creo que por ahí debería ir la respuesta. A ver, Miguelín, gracias por el super chat. También ya un habitual. Hola, Santiago, ¿qué prefieres? ¿Una democracia demencial y destructiva como la nuestra? ¿O una dictadura que defienda el interés común y con respeto a las minorías? Claro, ¿qué significa... Voy a pasar por la última parte. ¿Qué significa respeto a las minorías? Eh, respeto a las minorías debe, debería de significar, eh, pues, permitir que determinadas poblaciones puedan desarrollar sus formas de vida siempre y cuando sean compatibles con los de la mayoría. Entonces, eso no significa que todas tengan que ser asimilares, porque hay que, hay que entender qué es asimilar una población. Para eso hay que de, 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 de entender. ¿Qué es la cultura española? Es una cosa que le preguntaron a alguno y no supo responder, se lo tomó mal. Eh, pero vamos, quiero decir, eh, si en España, eh, ¿qué es en España una minoría? Una minoría autóctona española, por ejemplo, los gitanos. Los gitanos son españoles, tienen DNI español. Eh, Respetar a los gitanos implica no discriminarles por razón de etnia, eh, eh, etcétera. Por supuesto, tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que los españoles, por supuesto. Ahora bien, hay que tolerar algún, algunos comportamientos que están muy incrustados en la etnia gitana, por ejemplo, la, la tradición del pañuelo, que por pues, los hispanoamericanos que no lo sepáis consiste en meterle un pañuelo blanco, esto lo hace una mujer de avanzada edad a una joven gitana en la vagina para comprobar si sangra, es decir, si es virgen. Pues evidentemente, nosotros, por ejemplo, en Vanguardia Española no vamos a tolerar en absoluto que exista esa tradición. Así que el mayor respeto que pueda haber a la minoría gitana, aparte de lo ya dicho, es acabar con la tradición del pañuelo. Eso hay que borrarlo del mapa de, de España, de la historia. Entonces, ¿qué prefiero? Esta pregunta es complicada de contestar. Pues yo preferiría aquello que sea efectivo aquello que sea efectivo y que, y que lleve un, un buen gobierno. Eh, de todas maneras las dictaduras eh, en la antigua roma eran comisariales duraban un tiempo determinado asentaban el orden y luego se marchaban. Eh, entonces la, la, la respuesta pues no puede ser optar por una opción u otra. ahora mismo en españa quién puede representar e implantar una dictadura como la que dice miguelín pues la verdad es que nadie. Nadie, porque ningún grupo que defienda un modelo dictatorial tiene fuerza para imponerlo. Y menos estando España todavía en la OTAN. Aparte que digo una cosa, de cara al futuro, esto me lo dijo una persona a la cual tengo mucho aprecio, eh, de cara al futuro, cualquier opción política en España que no se alinee, al futuro me refiero décadas. Eh, pero puede que esto llegue antes de, de lo que muchos piensan. Cualquier posición que no se alinee eh, con la geopolítica de los BRICS, con Rusia y con China, es una opción muerta. Que Rusia y China, o, bueno, más, más China que Rusia, podrán respetar, pero que si va contra sus intereses, no van a apoyar a España. Así que cualquier opción política que en España vayan contra Rusia y China es una mala opción a largo plazo. Así que nada, a ver, MCMLXXV8, recuperando la discusión que tuviste con Jonathan Ramos. Bueno, no fue una discusión realmente, fue un, una conversación donde yo le expuse mínimamente mi posición sobre el aborto y él pues, me hizo un excurso histórico de historia de la filosofía interesante, pero que realmente no iba a la cuestión de lo que yo decía, ¿no? que el aborto es un tema político y no ético. Eh, ¿Qué opinión te parece la objeción que él hizo en lo relativo a, a que el materialismo filosófico de Gustavo Bueno no tiene en cuenta la categoría del lenguaje prescriptivo? Gracias. Desconozco lo que ha dicho Jonathan Ramos sobre eso, le mando un saludo desde aquí, eh, por tanto no puedo criticarlo, la verdad. De todas maneras, eh, yo creo que es una objeción que, 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 que la tendrían que contestar eh, las personas que sigan el materialismo filosófico PAPA, es decir, la Fundación Gustavo Bueno. Que debata Jonathan Ramos con, con la fundación y no conmigo, porque yo lo que, nos, lo que nosotros defendemos es otra cosa, es el materialismo político. Bien, vamos a ver qué más. Eh... Hola Santi, Sirli G., ¿podrías explicar cuál es la importancia de que el Estado mexicano recupere el control de sus recursos mineros? Bueno, todo lo que sea facilitar en, en México la acumulación de capital y la subordinación fundante es positivo. Entonces, todo lo que sea mantener a nivel estatal los recursos mineros y los recursos petroleros, y energéticos en general, e incluso ampliarlos, mediante la recuperación del territorio arrebatado hace en 1848, pues es, es bienvenido, por supuesto. Juan Alberto eh, Garay Mora. Hola, Santiago, saludos desde Chihuahua, México. ¿Cómo sugieres que pueda implementar ideas del materialismo político en mi vida diaria? Bueno, eh, Juan Alberto, eh, lee formate. Eh, sígueme lo que hacemos y estate atento a los próximos semanas porque habrá anuncios importantes respecto al materialismo político, como ya eh, os dije. Javier Alberto Arias, hola Santiago, estoy terminando tu libro Iberofonía y Socialismo. Muy bueno, enhorabuena. ¿Podrías explicar las tres etapas más la cero del cibercomunismo? Bueno, está explicado en el libro. Eh, la etapa cero es básicamente la de toma del poder... La etapa 1 es la de implementación partiendo del capitalismo de estructuras empresariales que permitan el desarrollo de las fuerzas productivas. Eh, y la etapa 2 sería la etapa en la cual ya hay un periodo de transición de superación de la estructura económica capitalista a, a través del desarrollo tecnocientífico. Por supuesto, tiene que ser así. Eh, de todas maneras, insisto, mi libro Iberofonía y Socialismo va a salir en formato de libro electrónico este 1 de mayo. Así que podéis haceros con él en formato electrónico por un precio menor que el formato de papel. Y yo espero que, que lo leáis y que me comentéis lo que os parece, por eh, supuesto. Werner Arizmendi. Santiago, buenas noches. has pensado ir a The Wild Project? Sería una gran ventana. A ver, eso no depende de mí. Yo sé que me dijeron, y el propio Jordi Wild lo dijo en, en un directo que le gustaría llevarme al canal. Quizás él considere que soy una persona demasiado académica, demasiado, no lo sé, no tengo ni idea, ¿eh? demasiado eh, poco dada al espectáculo para, para, para cierto tipo de debates, pero bueno, es, tampoco ha conversado conmigo y no sabe cómo puedo reaccionar a las preguntas que él me haga. No lo sé. De todas maneras... Eh, yo estoy abierto a cualquier tipo de colaboración Con cualquier canal de YouTube Siempre y cuando sea un canal Razonable, quiero decir Y aparte de que yo sé que hay gente que incluso Me ha criticado por la posibilidad De que vaya al canal de Jordi Wild Yo creo que hay que hacer como Gustavo Bueno Hay que estar en todas partes, ¿no? Sin ningún tipo de, 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 de problema ni de, ni de Prejuicio Bien, vamos a ver porque es que hay muchas, ¿eh? De verdad Eh... Realta Flame, Santiago, ¿defenderías un separatismo escocés o bávaro como táctica contra los enemigos geopolíticos de España? Sabes cuál es el problema de eso? Que luego se te vuelve en contra. Que es lo que le pasó a, lo, a Lenin y a los bolcheviques. Ese es el problema. Y. y... Tiene más sentido defender la independencia y la soberanía del Sáhara Occidental, eh, porque eso beneficia a España, eh, que otra cosa. Pero sobre todo lo fundamental es defender la unidad de la iberofonía. Eso es lo fundamental. Ignacio Borrallo. ¿has leído el nuevo libro de Pedro Insua? ¿Piensas traerlo al canal? Pienso traer al canal a Pedro Insua en cuanto tenga el libro y me lo lea, pero todavía no me echo con él o no me lo han enviado. Bien. Eh, Blade South, Santiago, en tus tiempos más bestias. ¿Cuántos libros leías al mes? <laughs> yo no sé cuáles eran mis tiempos más bestias, más bestias, perdón, pero yo creo que me he llegado a leer a la vez, pues creo que seis libros. Sobre todo la etapa de la tesis doctoral y posteriormente. Quiero decir, eh, sí, ha habido momentos, ha habido momentos eh, en los que he leído muchos libros a la vez. ¿No me he vuelto loco? Pues bueno, a lo mejor alguno considera que estoy un poco para allá, pero en principio, pues no, no ha ocurrido. Eh, vamos a ver. Perdón, porque voy a subir un poco. Asensio Televisión. Eh, Hola, Santiago, adoro tu canal. ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? Esa pregunta la lancé yo en, en, en Twitter hace meses. Está mal que lo diga, pero es que es así. Yo fui el, el, el pionero de la pregunta. Y ahora todo el mundo la hace. Y yo, de verdad, os digo, cada vez que os encontréis con alguien del PSOE, preguntadle qué le debe el PSOE a Marruecos. Porque creo que le debe mucho y creo que además se lo debe eh, debido a, a, a actos históricos de mucho dolor para España. No puedo decir más porque porque no se puede decir más. Eh, Alain Rodríguez, hola Santiago, ¿defiendes la idea del partido único en una sociedad comunista? No necesariamente. Eh, quiero decir, hay modelos multipartidistas y pluripartidistas en regímenes de socialistas marxistas. Los hay en un sentido, digamos, de cooperación multipartidaria, como era la de la República Democrática Alemana o la de Polonia, como es el de la República Popular China como es el de la República Popular Democrática de Corea, de Corea del Norte, y luego modelos de partido único como el de la Unión Soviética o el de Cuba. Y luego hay modelos como el de Nepal, que poca gente lo conoce, que es un modelo por el cual hay democracia parlamentaria y elecciones en sentido liberal, libres, pero el gobierno es comunista. Y la revolución que hubo que destornó a la monarquía en Nepal es comunista de tipo maoísta. Entonces, eh, es que es muy sectario pensar que solo puede haber un modelo de dictadura del proletariado. Existen muchos modelos de dictadura de la burguesía. Monopartidistas, multipartidistas y con elecciones libres. ¿Por qué no puede haber una dictadura del proletariado con partidos políticos que compitan libremente en elecciones generales? Eh, ¿Y por qué incluso no puede haber una cooperación multipartidaria sin elecciones? Sin elecciones en el sentido liberal de la palabra. O por qué no puede haber, o sea, que decir, los modelos pueden ser muchísimos. No creo que eh, eso va a depender de la coyuntura y también un poco de la historia del país. Vamos a ver qué hay más. Perdonad porque tengo que bajar abajo aquí. Temax, otra vez gracias por el super chat. Eh, me sumo a la petición de invitar a Pedro Insua sobre su cuando España ha hecho andar. Me ha parecido una maravilla. Casi un antes y un después. Sí, sí. O sea, yo con Pedro Insua tengo, con Pedro Insua, perdón, tengo una muy buena relación. Y quiero llevarlo al canal, pero claro, yo tener en cuenta una cosa. Eh, yo ahora mismo estoy en un momento de mi vida en que leo casi exclusivamente para el canal. Y leo libros para tratar de llevarme gente al canal. Y algunos sabéis, porque lo he anunciado en Instagram y en otras redes sociales, que me estoy leyendo libros de algunos autores precisamente para que vengan al canal. Eh, y me estoy leyendo varios libros a la vez. Me estoy leyendo el, La generación idiota de Agustín Laje. Me estoy leyendo eh, Pensando la evolución, pensando la vida de Máximo Sandín. Y, y, y no para llevarlo al canal, me estoy leyendo evidentemente El antirrayo de Marx para, en el momento en que lo acabe, empezar una réplica por escrito. Que yo creo que es como se debe hacer esto. La cuestión es que el libro de Laje pues, tiene tres, no sé, un centenar de páginas. Y Rayos son dos tomos de casi 1.700 páginas, la suma de los dos. La gente no puede esperar eh, que yo vaya a replicar a Rayos sin haberme leído su libro entero. Y esto va despacio porque tengo mucho trabajo, y muchas obligaciones. Entonces, eh, en el momento en que, en que me haga con el libro de Insua, evidentemente, pues vendrá al canal. En el momento en que me lea eh, Karl Marx y la esclavitud de Fusaro, Fusaro vendrá al canal. En el momento en que me lea el libro, que lo tengo pendientísimo de Jorge Polo Blanco, Jorge Polo Blanco vendrá al canal. Me leí hace poco también las tareas pendientes de la clase trabajadora de Jesús Rodríguez Rojo, le dije de venir al canal y me dijo que de momento todavía no puede. Así que, ya, te, ya os digo, eh, CLXD, muy buena pregunta. ¿Existe M4? ¿Existe la, la cuarta dimensión de la antología del materialismo político? ¿La posibilidad lógica de que exista? Está ahí. Ahora bien, ¿los seres humanos actuales tenemos la capacidad operatoria de conocer los fenómenos de esa dimensión? O de ese M4, de ese hipotético cuarto género de materialidad. No. Y es probable que no lo sepamos nunca. He de confesar que cuando yo escribí sobre esto, La vuelta al Revés de Marx, me mareé. Literalmente, me mareé, porque fue una conclusión filosófica. Eh, Tremenda para mí. Eh, y, y por cierto, una, una de las cosas que vamos a anunciar, hablemos de esto, de esto bastante. Eh, Alberto Cosmen, ¿qué papel crees que va a tener la Iberofonía en el nuevo orden mundial que viene? Pues data muy bueno tu libro de historia económica. ¿Te refieres a la breve historia de la economía? Sí, la verdad es que ese libro fue muy bonito de escribir. Os comento que. A ver, el papel de la iberofonía va a depender de las organizaciones supraestatales que la estructuren, de cómo sean y sobre todo una cosa tremendamente importante, y es que, insisto, porque hay algunos que intentan tergiversar lo que nosotros defendemos, el centro de esa iberofonía no puede ni debe estar en España, en lo que se llama actualmente España. Lo que se llama actualmente España puede aportar mucho a la construcción de esa iberofonía, pero el centro está en vosotros, en los iberoamericanos y en los iberoafricanos. Por cierto, un abrazo enorme a la gente de Angola, que me está empezando a escribir eh, por, por redes sociales y por correo. Tabencio, buenas tardes Santiago. ¿Vale la pena estudiar economía en la universidad y qué otras disciplinas debería estudiar para complementarlas con la economía? Gracias. Es, un, es muy difícil responder a esta pregunta. Es decir, ¿merece la pena estudiar una carrera en la universidad? Casi que tendría que ser esa la pregunta. Pues la verdad, en verdad, en verdad os digo... Que, que cada vez tengo menos claro que la formación universitaria, sobre todo en ciencias sociales, menor medida en humanidades, aunque también, pero sobre todo en ciencias sociales, sirva para entender el mundo. Yo creo que es justo lo contrario. Te tergiversa el mundo por completo y no entiendes absolutamente nada. Eh, y claro, la economía, que además presume, la psicología también, pero la economía presume de ser la más científica de las ciencias sociales. Particularmente es de, de, la más ideológica de todas. La más ideológica de todas. Pero bueno, yo creo que esto ya lo explicaremos en, en algún otro eh, momento. Eh, Alfredo Pos, Santiago, primero que nada, felicitaciones. ¿Qué opinas de la Universidad Francisco Marroquín? En un vivo con Rutzarín mencionaste que era un think tank. Es un think tank. Me interesa porque aquí en Guatemala hay una. Eh, yo te diría que estudiases en otra universidad. No en la Francisco Marroquín. Porque en la Francisco Marroquín te van a educar para que seas eh, básicamente un anarcocapitalista. Básicamente. Entonces, eh, yo. Creo que si vas a salir anarcocapitalista, mejor forma, fórmate como tal en una universidad pública, donde tengas otras opciones, ¿no? Eh, bien, vamos a ver. Fernitam, Santiago, ¿me puedes recomendar alguna novela corta? Corta, pero ¿qué entiendes por novela corta? ¿Una que te lees en un día? ¿O cómo? No entiendo, o sea, define novela corta y te recomendaré algo. Si no, es un poco. Yo no puedo responder a esa pregunta, ¿no? Eh. Vamos a ver. Este al Marenas, Arenas, viene fuerte el tío. Eh, ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues el que tú le des en tus acciones y también el sentido que haya comunitario dentro del grupo ético, moral y político en el que estés. Pero la vida como tal no tiene un sentido unívoco. Quiero decir, no, no. Lo que sí creo que es importante es, y siendo materialista esto puede sorprender cuando lo diga, eh, eh, quiero decir, al final el, eh, la orientación que uno tenga en la vida se va construyendo. Y lo más importante creo que es buscar algún tipo de trascendencia, no de tipo espiritual ni religioso, que alguno lo puede hacer, quizás Javi Marenas no lo haga, pero yo considero que es más importante buscar una trascendencia, digamos, para trascender en la historia, para que dejar algo en el mundo que herede algo tuyo. Que te supere, dejar algo a los demás. Eh, yo eso me lo tomo muy en serio y por eso hago las cosas que hago, ¿no? Con mayor o menor dificultad, con mayor o menor acierto, pero bueno, será el futuro el que determine hasta dónde he podido llegar. Pero eh, mi papel personal es eh, construir algo que sirva para el futuro, que sirva para los demás. Lo que decía mi madre siempre cuáles son las, las dos cosas más importantes que hay que hacer en la vida trabajar y ayudar a los demás mi madre siempre me ha repetido eso así que esa es la eso es lo que puedo decir buscar trascender buscar dejar un legado sea a través de un hijo sea a través de una obra sea a través de sea a través de, de una construcción doctrinal o sea meramente a través de una obra artística o de, de, de lo que sea, pero siempre procurar dejar algo, algo que se os dé bien hacer. Me parece que eso es lo más importante. Que, y que sea algo que sea bueno. No paséis por el mundo eh, sin legar algo positivo para el bien común. Eh, aunque hay gente que trata de hacer eso y al final deja un legado nefasto, eh, que también. También ocurre. Miguelín, de nuevo, gracias por el superchat. ¿Qué opinas de Sánchez Dragó en sus diferentes facetas? Bueno, hay gente que me ha criticado por eh, decir descansa en paz Sánchez Dragó ayer. Por cierto, ya es tremendo pues de ponerte una, en, Facebook, en Twitter una foto con tu gato en la cabeza y morirte dos horas después de un infarto. Sánchez Dragó eh, fue una persona tremendamente polémica Creo que el mayor error de su vida, tal y como están las cosas, realmente fue presumir en una novela con Albert Adella de haberse trajinado, es decir, haber tenido sexo con niñas japonesas de 13 años cuando él tenía 20 y estaba en Japón. Luego lo desmintió eh, diciendo que era una, una licencia literaria, que conoció a esas jóvenes japonesas, pero no sabía la edad que tenían y puso eso, que fue una licencia literaria. Pero claro, eh, el peor insulto que te pueden dar en la actualidad es el de pedófilo o el de psicópata. Y con que la gente te señale como eso, aunque no haya ni una sola prueba de que sea así, pues estás ya señalado. Y de hecho, es, hubo una época que yo me acuerdo que Dallas Review y Dross se acusaban mutuamente de ser pedófilos. Era una cosa, una locura, ¿no? Eh, la cuestión es que. Mmm, Eh, calumnia que algo queda, pero si tú das pie a que te calumnien, pues ahí pues tienes una torpeza. Ahora bien, eh, yo siempre le voy a agradecer, dicho lo cual, dicho lo que he dicho, es decir, eh, haciendo esa sabedad de que ese fue su gran cagada, dar pie a que se le acuse de ser una suerte de Dalai Lama. Qué asco me da el Dalai Lama, qué asco me da ese tío, menudo hijo de la grandísima puta ha sido siempre el Dalai Lama. El Tíbet es China y será siempre China. Eh, ya sabéis por dónde voy. Lo que decía, siempre le agradeceré a, a Sánchez Dragó haber sido la persona que a muchos de mi generación eh, nos permitió conocer a Gustavo Bueno porque le llevaba mucho a su programa Negro sobre Blanco y, y ahí pudo desarrollar sus ideas. Es decir, que fue eh, Sánchez Dragó el que ofreció a través de la televisión a las masas en Negro sobre Blanco por su divulgación literaria y... y, y y bibliográfica, lo que fue Gustavo Bueno, sobre todo a finales del siglo XX y muy principios del XXI. Yo puse el debate que tuvo con otro fallecido, Santiago Carrillo, en el programa Negro sobre Blanco. Es curioso porque ya los tres están muertos, ¿no? Pero como testimonio de, de lo que era la televisión española todavía en esa época, pues es muy, muy importante. También está el debate con otro fallecido, Ignacio Sotelo, y luego las entrevistas a Bueno, que eran muy, muy ricas. Eh, ahí se hizo famoso Bueno todavía por la frase que luego se convirtió en meme de si alguien se sonríe de la palabra España yo me sonrío de su puta madre que luego fue simplificado por algunos youtubers como te ríes de España nosotros de tu puta madre y, y la verdad es que ahí sí que hay que agradecerle a Dragó haber tenido el mérito de haber presentado en la época del incipiente de internet y de la televisión a Gustavo bueno y, y bueno y luego también están pues, sus investigaciones históricas sobre algunas que yo no comparto, por ejemplo, pues cuando dijo lo de lamento profundamente haber nacido español, que ahí parecía un progre. Y, y bueno, también pues, sus, sus estudios sobre el mito, ¿no? Gargoris y Abiris, etcétera. Así que un personaje, eh, como otros, que ha fallecido y que la verdad es que era, era bastante culto. Eh, vamos a ver, Jared Montecinos. Santiago, ¿crees que haya una nueva ola de panarabismo de socialismo árabe? Saludos desde Honduras. No tengo ni idea. No lo veo. Eh, Podría ocurrir. Pu puede ocurrir, pero para que se reconstruya el panarabismo laico, laico del siglo pasado, tiene que haber líderes políticos que, que... y una construcción doctrinal o reconstrucción doctrinal que lo permita. A mí me encantaría que hubiese que existiese un nuevo panarabismo en el mundo árabe islámico, pero o es algo soterrado o no sabemos, no tenemos ni idea. Vamos a ver. RFP, novela corta tiene aproximadamente menos de 150 páginas, es un cuento extendido según Welleck y Warren en Teoría de las Literaturas. Pues gracias por la información porque no lo sabía. Las novelas ejemplares de Cervantes son el primer ejemplo de novela corta. A mí me encanta el Quijote, pero las novelas ejemplares nunca las he tragado, la verdad. Si dentro de ese formato que dice FFP sobre novela corta, pues hombre, no sé si calificarlo como novela, pero ya que he mencionado a Lovecraft en las montañas de la locura, eh, lételo. Quick hola Santiago, ¿qué hueco tienen los católicos practicantes en la construcción de la iberofonía y/o oh, en la séptima generación de izquierdas definidas? Pues un hueco fundamental. Eh. ¿Por qué? Primero, porque la inmensa mayoría de trabajadores iberófonos son de confesión religiosa católica. Y es imposible construir el socialismo en la iberofonía sin contar con los católicos. Practicantes o menos practicantes. Pero culturalmente la iberofonía es católica. Y jamás es recomendable, desde posiciones ateas, tener una eh, posición anticlerical. Jamás. Quiero decir. No se trata de recuperar tampoco la teología de la liberación. Esto me lo decía Liza Melchor este fin de semana y tenía razón. Yo creo que la teología de la liberación hizo bastante daño a la expansión del catolicismo en, en Hispanoamérica, pero también hizo bastante daño al marxismo, porque tergiversó muchas posiciones. Es decir, eh, el marxismo no toma opción por los pobres, el marxismo, porque el proletariado también son pobres y son gentuza reaccionaria mayormente. Eh, o, a, o amigos de la reacción o de la contrarrevolución, si se quiere. El proletariado toma. Perdón, el marxismo toma opción por la clase obrera, no por los pobres. El problema es que la teología de liberación, más allá de tomar opción por los pobres, ¿cómo va a. ¿qué defiende para que estos dejen de ser pobres? Ahí está, bueno, la doctrina social de la iglesia, que ha criticado al marxismo y al liberalismo, pero yo creo que en muchas ocasiones la doctrina social de la iglesia no ha leído bien el marxismo o no ha estudiado bien el marxismo realmente ni el capital ni los Grundrisse ni etcétera ni, etc. ni alida marzoua ni mucho menos no entonces eh, yo creo que eh, sabiendo que la, 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 la función principal de la iglesia católica es salvar almas no creo que eso sea incompatible con la construcción del socialismo y considero que los trabajadores creyentes, y particularmente los católicos, pueden ejercer un gran papel en la construcción de ese socialismo. Y, y por tanto, eh, la construcción de una nueva generación de izquierdas políticamente definidas debe revisar críticamente la posición que tuvieron izquierdas definidas del pasado, del siglo XIX y XX, con respecto a la religión, y con, sobre todo con respecto a la Iglesia Católica. Particularmente la anarquista, que sabemos que, que tuvo una posición muy furibundamente anticlerical. Y luego, por, también lo voy a decir, a, a la socialdemócrata, que tiene una orientación bastante, bastante anticlerical también. Y a la comunista, porque fue la menos anticlerical en España, pero en muchas ocasiones fue muy tibia con las matanzas de religiosos como la guerra civil. Trató de impedirlas lo máximo que pudo. Eso también hay que decirlo. Fue el Partido Comunista de España, la organización que en la Guerra Civil Española más trató de evitar las matanzas de religiosos y la quema de conventos y la quema de iglesias, pero eh, en algunos casos dejó hacer demasiado. Es imposible hacer una revolución en un país católico sin contar con los católicos. Absolutamente imposible. Y ellos pueden construir socialismo y hay que dejarles sus iglesias, hay que dejarles sus sitios de rezo, hay que dejarles sus, sus cultos, hay que dejarles que sigan con sus procesiones de Semana Santa y que sigan con el, y que se siga celebrando la Navidad. Hay que dejarles con eso. Eh, no se trata de volverles ateos materialistas marxistas, se trata de volverles partícipes del proyecto socialista revolucionario que, en el que tú, que tú estás haciendo. Porque además. La doctrina social de la Iglesia tampoco toma partido realmente por ningún régimen socioeconómico, porque al final esos regímenes socioeconómicos dependen de coyunturas históricas, del desarrollo de las fuerzas productivas, dependen de dependen del, del desarrollo tecnocientífico que haya, del tipo de relaciones de clases sociales que hayan, y por tanto, si en un momento dado el capitalismo deja de existir, pero la, el catolicismo sigue existiendo y hay socialismo. Pues tendrá la Iglesia Católica que tomar una posición respecto a ello. Y, y si hay comunismo, pues digo, digo lo mismo. ¿Puede haber Iglesia Católica en un modo de producción postcapitalista, comunista? Podría haberla. Podría haberla. Habría que ver eh, qué tipo de fomento tendría el materialismo ateo, porque tendría que fomentarse, pero, eh, pero yo no veo incompatibilidad de ir de la mano con la gente católica. Y es más. Eh, a el catolicismo, lo digo sinceramente, siempre ha tenido problemas muy gordos, muy graves, para poderse adecuar a las sociedades capitalistas. Mucho. Y eso se nota no ya solo en el tema doctrinal, es que se nota hasta en el tema sociológico, incluso en el tema propagandístico. María Vila Rocabarea lo dice siempre. La Iglesia Católica, eh, en, en el modo de producción capitalista, ha sido muy mala propagandista. Hace muy malo, no sabe hacer a Hit prop. No saben. Los católicos no saben hacer a hit prop. Por regla general, ¿eh? Por regla general. Hay excepciones, hay grandes publicistas católicos, pero por regla general no saben. Entonces, eh, mi conclusión es: ¿tenéis hueco? Sí. ¿Podéis participar? Por supuesto. ¿Podemos ir de la mano? También. Encontremos un punto de encuentro sin necesidad de que os volváis marxistas, sin necesidad tampoco de recuperar la teología de liberación. La teología del pueblo, que es otra cosa, pues también puede ser criticable porque a mí me suena un poco a nosotros de peronismo de colonial visto desde un prisma católico eh, eh, y veamos los puntos de encuentro que los hay entre el, la crítica de la economía política de Marx y e la doctrina social de la Iglesia que los hay yo creo que esto va a ser muy positivo e insisto si la mayoría de los trabajadores son católicos no ataques a sus sentimientos más profundos. Jamás. Porque además, tú, aunque seas ateo, culturalmente eres como ellos. Culturalmente eres católico. Yo por eso me defino ateo católico. Porque honesta y sinceramente soy parte de una cultura católica, me gusta esa cultura católica y la defiendo. Así que somos aliados frente a terceros. Espero que haya quedado claro la explicación porque me parece eh, fundamental tener este, este punto claro, ¿no? Eh, y aparte porque, bueno, yo considero que. A ver, en otras cosas diferiremos, pero yo estoy más cerca de Juan Manuel de Prada que de Pedro Sánchez. Yo estoy. Y sí, sí, así, así de claro lo digo. Eh aunque su teoría, aunque cuando él dijo que Cataluña era una nación, evidentemente ahí estamos totalmente opuestos. Porque a veces el, el problema del catolicismo, por lo menos en España, pero también pasa en Hispanoamérica, es que tiene una cierta querencia hacia el concepto de nación étnica, porque critica a la nación política, que es el Estado-Nación, por considerarlo algo moderno. Y claro, aquí nosotros reivindicamos la nación política, el Estado-Nación, porque el esta la, la nación surge con el Estado, no es al revés, la nación no es previa al Estado. Y por cierto, esta es una tesis que está en Gustavo Bueno, que está en Engels, que está en Marx y que está en Giovanni Gentile y en Mussolini. A diferencia del nazismo, para el nacionalsocialismo la nación, la raza, que es la nación, es previa al Estado. Para el fascismo italiano, la nación es posterior al Estado. Antes del Estado italiano no hay nación italiana. Esto lo digo para el que no sepa un poco de, de estas cuestiones de ideología política. Andrés Marín, gracias por el superchat. Pregunta para Santiago. Ya que usted es crítico con Enrique Dussel, ¿conoce la crítica dusseliana a la periodización tradicional de la historia, de la antigua edad media, etcétera? Sí, la conozco. No creo que sea el único autor que defienda una crítica a esa periodización. Normalmente, cuando se parte de una posición marxista, eh, se suele asociar esas edades con modos de producción, los cuales siempre se construyen. A posteriori, cuando la estructura económica capitalista está funcionando. Es decir, se suele asociar la Edad Media con el feudalismo, la Edad Moderna con el mercantilismo, que no es un modo de producción propiamente hablando, sino una, una transición. Eh, la Edad Antigua con el esclavismo, no, no, no del todo, porque el esclavismo es muy posterior a la Edad Antigua, pero. Y además ha habido esclavitud, eh, formalmente hablando, en modos de producción posteriores. Y se puede decir incluso que la clase obrera sigue siendo, y para esto es fundamental el libro de Fusaro y, y, las, y las teorías de Andrés González, un besazo que te mando Andrés, eh, porque últimamente hemos tenido tuyo unas conversaciones muy buenas, eh, la clase obrera es esclava, no de un amo, es esclava general de toda la clase burguesa, que es la jefa en la dictadura de la burguesía, en la democracia. La clase obrera es esclava de una estructura. Es decir que no somos libres realmente nos movemos como podemos pero libres en el sentido de este absurdo de ausencia de coacción es que no podemos serlo porque es una chorrada la libertad negativa sin libertad positiva pero eh, nuestra libertad es la misma libertad que tiene un esclavo con la diferencia de que ahora el amo es una estructura económica que incluso funciona a escala tan nacional como transnacional porque, como bien dijo Fusaro, el capitalismo actual es post-burgués y anti-burgués. Que aquí cabe otra pregunta: ¿existe todavía burguesía nacional? Esto a los peronistas es una pregunta que les gustaría eh, responder. ¿Existe en Argentina burguesía nacional? Yo lo dudo. ¿Existe en España burguesía nacional? Quizás asociada al, al mundo rural, pero a nivel ur, eh, urbano cosmopolita, es totalmente anglófila. En fin, a lo mejor me he ido un poco por las ramas, pero yo lo que critico de Dussel, aparte de que es negro legendario, y que es quizás lo de la filosofía de la liberación. A mí me parece que es una suerte de adaptación académica de la teología de la liberación. Tampoco digo que haya que hacer una enmienda a la totalidad de Dussel, pero hay choques evidentes entre el materialismo y la filosofía de la liberación. Por supuesto que sí. Nicolás Takayama Constantini. Hola Santiago, ¿qué piensas de Julio Anguita como político? <coughs> Perdón, que me muero. Y comunista, ¿alguna información poco común sobre él que nos puedas compartir? Pues os voy a decir una cosa. Eh, yo creo que Julio Anguita ha sido uno de los políticos más sobrevalorados de la historia de España. Más sobrevalorados. Es verdad que tuvo el mérito de tratar de hacerle la pinza a Felipe González. Pinza que yo defiendo, pero... Eh, al final, pues es que ya lo digo, si es que acabó defendiendo el derecho de autodeterminación, aunque luego se acercó, gracias a la Izquierda Hispánica, hay que decirlo, a posturas iberoamericanistas. Pero, quiero decir, a ver, si es que el problema del comunismo en España, de los que se llaman marxistas en España, es que defienden el puto derecho de autodeterminación prácticamente, no voy a decir todos, pero la inmensa mayoría. Y eso es así desde los años 30. Es decir, ¿qué clase de patriotismo? ¿Qué clase de patriotismo puede tener una persona que defiende el derecho a de la autodeterminación? Es como defender la vida y fomentar el suicidio. No es patriota en absoluto nadie que se llame comunista y defienda el derecho a de la autodeterminación. Y os adelanto que estoy trabajando en un libro sobre esa cuestión. Os adelanto eso. MHY, Santi, ¿podrías traer hablando hasta ahorita? Bueno, tengo que leerme sus últimos artículos. Eh, hasta ahorita yo intenté yo conocerle en Argentina cuando estuve viviendo allí y no, no, no hubo ocasión. Todas las cosas, también por la pandemia, ¿no? Vamos a ver. Eh, gran capitán. Buenas, Santiago. Mi profesora... De historia dice que en el comunismo todos de todos e ignora totalmente los medios de producción. ¿Cómo puede ser que una profesora diga esto? Lo peor es por los alumnos. Pues, hombre, hay, hay gente que da clases y que son analfabetos funcionales, ¿no? Como diría aquel, hay vulgo que sabe, que sabe latín. Eh, eh, sinceramente, eh, Dila, que, que no tiene ni idea, la pobre mujer. Ignacio Más es la tercera pregunta que te leo y la última que te leo tuya porque hay más gente, ¿vale? Pero bueno, es que es importante esta. ¿Cuáles serían tu top 5 de libros fundamentales para comprender el marxismo? Uno, El Manifiesto Comunista. Dos, eh, Trabajo, salario y Capital. Tres, La Filosofía del Capital de Felipe Martínez Marzoa. Cuatro, eh, Hostia. Es que no quiero decir libros míos. Cuatro. Eh, 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 eh. El estado de la revolución de Lenin, aunque es un libro que yo cada vez critico más y cuando recuperemos el curso de marxismo básico lo, lo, lo haré. Y cinco. La revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos de Stalin. Voy a decir una cosa que a lo mejor a alguna gente le sorprende, ¿eh? Y me van a tachar de todo. Pero a mí el libro rojo de Mao, cuando me lo leí, me encantó. Me encantó. Como forma absolutamente ultra mega simplificada de divulgación de las tesis del, del maoísmo. Me encantó el libro rojo de Mao. Vale, hay... A ver, que hay muchas preguntas por aquí. Perdón, perdón, perdón. Tengo que bajar. Le llevamos ya... <coughs> Llevamos ya una hora y hay muchas preguntas que ya he contestado. A ver, perdón, ¿eh? Porque... La tertulia pública. Gracias por el superchat. Santiago, ¿cuál sería en la corona, el corona española en una hipotética unión iberófona? Porque nunca he escuchado una crítica profunda a la corona española de ti. A ver, la cuestión es que ver, yo soy republicano. Es algo que me parece que es tan obvio que no tengo por qué decirlo. Yo no sé por qué hay que pasar por una suerte de rito por el cual un marxista tenga que decir que es republicano. Si es que se sobreentiende. El tema es, no es que no critique la monarquía, es que qué opciones republicanas hay con peso. Es más, lo tengo pensado hace tiempo. En cuanto pueda quiero hacer un vídeo que explique, sobre todo a los hispanoamericanos, por qué España no es una república. Yo creo que hay causas que lo explican a nivel histórico. Y esas causas, pues eh, eh, las quiero explicitar en forma de vídeo. Hay causas históricas, sociológicas e ideológicas que explican por qué, y geopolíticas. Por qué España no es una república. Y por qué España es todavía una monarquía. Espero que a través de ese vídeo se pueda explicar y que se pueda entender. Ramón Hernández, gracias por el superchat. Santiago, ¿qué ¿Tu opinión te merece las figuras y el pensamiento de Freud, Lacan, Deleuze y Guattari? Yo con Freud tengo neutralidad. Es decir, hay cosas que, que, no me, que no me suenan bien y otras que a lo mejor un poco sí. Yo a Freud le considero más un filósofo que un psicólogo, sinceramente. Y bueno, Lacan, pues no sé mucho. De él, no puedo opinar. Y de Leslie Guattari, pues no me van muchos. No me van mucho, la verdad, sinceramente. Vamos a ver, María Landó... Eh, otra clásica de, de aquí del chat: ¿por qué las élites españolas se subordinaron a la propaganda antiespañola de los franceses, bueno, de los franceses, de los neerlandeses y de los ingleses? Pues, María, si quieres entender esto bien y, y tienes capacidad para, para hacerte con el libro, te recomiendo que leas el libro de María Elvira Roca Barea, Fracasología, que explica por qué, desde el cambio de dinastía en España, de los Austrias a los Borbones, ello provoca un cambio en la orientación de las élites políticas y las clases dominantes, tanto de España como del imperio español, o sea, de toda España entonces, y por tanto de las repúblicas hispanoamericanas. ¿Por qué? Porque los borbones que llegan de Francia y que son impuestos por Luis XIV realmente, Felipe V era nieto de Luis XIV, eh, lo que se impone en España es una agenda ideológicamente negro legendaria. Absoluta y totalmente negro legendaria. Y eso sigue prácticamente hasta la actualidad. Es decir, que, que. Porque además, durante todo el siglo XVIII no se escribe ni un solo libro en español de historia de España sobre los Austrias. Ni uno solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para poder medrar entre las élites culturales, políticas, económicas, científicas, diplomáticas españolas en el siglo XVIII, Tenías que ser anti-austracista, anti-habsburgo. Y el tema es que luego eso se enquistó de alguna manera a las estructuras del Estado español y de otros hispanoamericanos, y por eso la leyenda negra también es ideología dominante. Es decir, y esto, si queréis, es la mayor crítica que puedo hacer a la monarquía actual. Más otras que podría hacer, porque yo he criticado, por ejemplo, el papel de Juan Carlos de Borbón con el tema del Sáhara Occidental, ¿eh? lo he criticado abiertamente. Hace de meroteca. Pero la leyenda negra en España es hegemónica en gran medida gracias a los Borbones, que es una dinastía de origen francés, que ya no gobierna en Francia desde el siglo XIX, pero que gobierna en España. Y a lo mejor sí se puede decir. Hay que ser justos que quizás los últimos borbones no hayan sido tan negro legendarios. Y que estoy, yo creo que estoy convencido de que el actual rey de España, Felipe VI, no es negro legendario y estoy convencido de que no tiene una opinión contraria al legado de los Austrias. Eh, pero a los Borbones sí se les debe en gran medida lo que ha ocurrido en España con respecto a la leyenda negro. Eh, Rodrigo Quezada, gracias por el super chat. ¿Crees que es posible tener una monarquía comunista? ¿Por qué el PC chileno es tan cercano al Reino Unido y estudian todos en Inglaterra? Bueno, porque son unos chetos, ¿no? Unos pijos, quiero decir. Uno de los grandes problemas de los partidos comunistas, que se llaman de clase obrera y que defienden a los obreros, es que eh, en gran medida durante muchísimo tiempo la, sus dirigentes y buena parte de su militancia no son. Clase obrera en el sentido, o sea, que son asalariados, se les está el plusvalor, pero la, esa mayoría son hijos de funcionarios, de guardias civiles, de diplomáticos, de profesores de universidad, y su aspiración es a mantenerse en ese estatus. El gran problema del comunismo en España, hasta el día de hoy, es que los dirigentes de los partidos obreros comunistas no son obreros, son pijos, son niños de papá. Yo, por ejemplo, eh, procedo de una familia de clase trabajadora humilde. Es decir, mi, mi abuela, que perteneció durante la guerra civil al Partido Socialista Obrero Español, es una persona que se dedicaba a trabajar en un taller de, 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 de moda, de manera irregular. Y mi madre ha sido, hasta que se jubiló, camarera de pisos en hostelería. Y mi padre... Pues ha sido auxiliar administrativo que empezó de botones en el mismo centro de trabajo que donde conocí a mi madre. Y mi tía, lo mismo, camarera de pisos. Eh, no tengo ni un solo familiar, que yo sepa, funcionario de alto rango, ni profesor universitario, ni, ni tuve un tío militar, eh, muy humilde, mi tío, por cierto. Falleció estando yo en Argentina, le quería mucho. Mi tío llegó al ejército sin tener el graduado escolar. Y en el ejército llegó a ser eh, teniente, si no recuerdo mal, y se sacó hasta el doctorado en psicología. Una eminencia, mi tío. Desde abajo, ¿eh? Desde abajo que llegó al ejército. Si no hubiese sido por el ejército, mi tío no hubiera tenido ese nivel de estudios. Eh, pero no hay en mi familia un solo niño pijo de mierda ni un solo señorito eh, yo a lo mejor por cuestiones de la vida pues, eh, pues a lo mejor he tenido una mejor vida laboral laboral y de estudiantil porque he estudiado gracias al esfuerzo de mis padres y también, luego también al esfuerzo mío al, al que he trabajado eh, eh, una carrera universitaria pero eh, el tema es que la inmensa, Yo lo digo abiertamente, es que esto es así. O sea, quiero decir, la inmensa mayoría de, de dirigentes de Partidos Comunistas son niños pijos. O sea, son gente de bien, hijos de funcionarios. No voy a decir todo el mundo, no voy a decir todo el mundo tampoco, porque hay grandes militantes obreros en los partidos comunistas, pero sus dirigentes, si tú escarbas en su biografía, eh, son niños de papá. Son niños de papá. Y yo. Aborrezco a los niños de papá y aborrezco a los señoritos. En fin, no sé si ya he dicho todo, todo lo que tenía que, que decir. Que no tiene nada de malo ser un niño de papá. Es decir, eh, Lenin era de, un hijo de aristócratas y renunció a su clase, igual que Zou en Lai, renunció a su clase. Pero, ¿qué es lo que pasa en las democracias? Que ser un niño de papá te condiciona mucho la visión que tienes sobre el socialismo y el comunismo, e incluso sobre el capitalismo. La biografía también te condiciona mucho en tu forma de ver el mundo. En fin, yo creo que ya eh, lo he dicho. A ver, esta pregunta es interesante. David Morales, ¿crees que pronto la nueva lucha ideológica será entre bonistas y escotadistas? Bueno, esa lucha ideológica ya se dio en el momento en que Daniel López y Miguel Ángel Navarro, Crego criticaron abiertamente delante de Escotado los enemigos del comercio. Y lo que pasa es que los escotadistas, que son liberales, pues son mayoría. Y el gustavo bonismo es minoritario. Tiene influencia social, pero es minoritario. No, no, no llega al nivel... ¿Por qué? Porque el escotadismo, si se quiere llamar así, es una filosofía que, más, que tiene más eh, relación con el poder. Y el gustavo bonismo busca también relación con el poder, pero se equivoca completamente al, al, al plantearlo, ¿no? Vamos a ver qué más hay. Eh... A ver, Carmen Molina Fernández, Santi, se puede leer la filosofía del Capital sin haber leído el Capital, hombre, se puede, por poder se puede, pero sería bueno que también leyese el Capital. Pero por poder se puede. A lo mejor incluso te ayuda a comprender el capital bien. Pero hay que tener en cuenta una cosa: que es que Marzoa es un filósofo que parte mucho de Heidegger para entender el capital. Entonces, eh, puede ser un poco complicado leer la filosofía del capital sin conocer ciertos términos. Aunque el propio Marzoa trata de explicarlos. Pero en todo caso, por poder se puede, perfectamente. Igual que hay gente que ha leído antes a Stalin que a Marx. En la vida, pues sin embargo, pues hay que le da Marx. ¿no? Bien, vamos a ver. Eh... Guille, hoy, ¿por qué consideras que el Estado es anterior a la nación? Porque es que es de facto es así. El Estado existe como organización sociopolítica desde la antigua Grecia. Desde... Y el Estado existe gracias a la guerra y a la esclavitud. El Estado es anterior a la nación. La idea de nación es una idea medieval que primero se asocia a. A, a la familia, a la estirpe, a lo biológico, que luego tiene componentes étnicos y que sorprende luego mucho en el idealismo alemán e incluso en el leninismo, por desgracia, pero es con la paz de Westfalia y con la revolución francesa, que son yo creo que los, los, los eventos históricos que más lo determinan, cuando el Estado-nación, la nación política, tiene una connotación política re real. Y, a, y luego pues, Gustavo Bueno habla de la nación fraccionaria, que es básicamente el intento de romper la nación política mediante el separatismo, muchas veces apoyándose en la idea de nación cultural étnica. Porque quien defiende a la nación cultural está muy cerca de ETA y de Hitler. Aunque no lo sepa. Porque, porque ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? Pues normalmente quien habla de cultura está hablando de etnia. Y si no, ¿qué es cultura? Cultura es este bolígrafo. Cultura es este micrófono que tengo aquí. <laughs> Está lleno de polvo. Eh, cultura es la bomba atómica. Cultura no es solo eh, eh, comer calzots y, y hacer castellers y, 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 y bailar a Urrescu o Sevillanas. Cultura es todo complejo. El Estado es el que genera a la nación. La nación no es anterior políticamente hablando al Estado. El Estado existe desde antiguo. No nace con la edad moderna, como decía Maquiavelo. El hecho de que con el Maquiavelo surja la palabra Estado no implica que el Estado no sea anterior a Maquiavelo. Muy anterior. Y la idea de nación es una idea de origen medieval. Medieval. Es que yo lo siento, pero es que los que hayáis estudiado políticas que me sigáis, os la han enseñado fatal. Os la han enseñado fatal. Eh, a ver, que aquí estoy. Juan Manuel López Chicheri de la Torre, gracias por el superchat. Pues yo soy un hijo de papá que te sigue. Me parece maravilloso que seas un hijo de papá. Yo lo que estoy criticando es que en la dirección de muchos partidos comunistas hay hijos de papá. Hijos de papá. Que han renunciado a, a su estatus social por ser revolucionarios. Es que yo tengo mis dudas. Porque ¿qué revolución han hecho los partidos comunistas en, en, en las democracias? ¿Qué revolución han hecho? Ninguna. Y además. Muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos, dentro de la propia militancia de los partidos comunistas, han despreciado a los obreros. Es decir, que tú te puedes encontrar en partidos comunistas niños de papá que desprecian a militantes obreros de verdad. Porque no están formados, porque son feos, porque por el origen social que tienen, porque no han leído a Marx, por gilipolleces, por todo. Por esas gilipolleces. Pero eso ocurre, eso ha ocurrido, no creo que haya por qué ocultarlo. No es el caso de Lenin, no es el caso de Zouen Lai, no es el caso tampoco de Marx, porque Marx, aunque venía de origen funcionarial, eh, pues acabó siendo un paria. Acabó siendo, eh, acabó siendo un proletario que vivía de, de escribir libros y de trabajar como corresponsal para periódicos. Vivía de ser periodista era un asalariado, eh, pero en los partidos comunistas, particularmente en España, no hablo de otras latitudes, aunque aquí han hablado de Chile, en los partidos comunistas militan gente que es muy pija y que desprecia al resto de la militancia. Yo también eso es una de las cosas porque me, que me llevaron a irme del PC. Que insisto, que no digo todos, pero te los encuentras, ¿eh? te los encuentras. A ver, creo que esta pregunta, que es de Superchat, chat, ya he contestado. Eh, cacique Tupac Amaru, segundo, gracias. ¿Qué opinas del vídeo de Brigal Antifraude del comunismo? Pues ya lo he comentado. Por cierto, ¿las culturas e imperios prehispánicos eran civilizados? Digamos como los griegos romanos. Esta es una muy buena pregunta. A ver, el video, los vídeos de crítica del comunismo de Brigal Antifraude no me parecen malos. Creo que son insuficientes y que le faltan información y completarlo. Ojalá lo haga. Yo ya le contesté por Twitter, por lo menos en la parte que a mí me nombra. Pero. Eh, por ejemplo, de igual manera que Brigada Antifraude dice, esto creo que este corte lo va, lo va a tomar para a lo mejor hacer el vídeo en el futuro, pero bueno, me parece bien. De la misma manera que Brigada Antifraude habla de cómo había propiedad privada en modos de producción precapitalistas, que es verdad, una cosa que no menciona, que me lo comentó Alicia Melchor también este fin de semana cuando hablamos sobre el vídeo, es que eh, también había régimen comunal, propiedad comunal de la tierra. En la Edad Media la hubo. Y la, el proceso de acumulación originaria se la cargó. Me sorprende que una persona tan formada en lo que es la historia del Imperio Español no tenga en cuenta que, que en el Imperio Español había propiedad comunal de la tierra, y particularmente las reducciones religiosas, por ejemplo, las jesuíticas de, del Paraná, de Paraguay. Eh, la cuestión es eh, ¿por qué no trata Brigada antifraude lo que supuso la destrucción de esas propiedades comunales? Estaría muy bien que lo hiciera. Eh, yo en cuanto pueda, que Alicia me lo pide mucho, también me gustaría hacer un vídeo sobre el efecto negativo que tuvieron las desamortizaciones liberales sobre las propiedades comunales protegidas por la Iglesia Católica en los países hispanoamericanos, particularmente también en España. Eh, yo soy de esa generación que le vendían la moto de lo maravilloso que fueron las desamortizaciones de eh, Mendizábal y, y Madoz. Y la verdad es que sus efectos políticos y sociológicos fueron muy malos para, para la sociedad española, ¿no? A ver, Iker, ¿qué opinas de eh, la actual islamización de Europa? Hombre, es una islamización relativa, parcial. Hoy por hoy, bueno, es verdad que el Islam ahora parece ser que es la segunda religión de Francia, pero es la tercera o cuarta opción sobre la religión. En Francia hay más ateos. Eh, y agnósticos y religiosos que musulmanes, de eso no se sí. habla. O sea, hay realmente una islamización de Europa. Están viniendo hordas de musulmanes invadiendo Europa, como ocurría en la época de la yihad y las cruzadas. Realmente no, o sea, realmente no. Y, a, y yo no soy una persona que se caracterice por ser un gran defensor del islam, no lo soy. Pero seamos realistas, quiero decir, hoy por hoy. Esa islamización no se está dando. No se está dando. En España tenemos un problema con la inmigración marroquí, por el, el desprecio que la religión islámica suele tener hacia los cafres, kafires, que considera inferiores, y particularmente a las mujeres que no van cubiertas. Y eso implica también una incidencia sobre el tema de, de las violaciones, sobre todo en Cataluña, que gracias a la política separatista catalana, pues en vez de llenarlo de iberófonos hispanos, se llenó de pakistaníes, marroquíes, etc. Eh, ¿Eso significa que todos los marroquíes sean violadores? No, en absoluto, para nada. Eso no es así. Eh, la inmensa mayoría de marroquíes que viven en España no violan a la gente. No son violadores en potencia. Tan injusto sería decir que todos los hombres son violadores en potencia como decir que todos los musulmanes son violadores en potencia o que todos los marroquíes son violadores en potencia. El tema es que esa islamización, hay grupos islamistas en Europa actuando y que se les tolera, por supuesto. ¿Deben ser combatidos e incluso regresados a su país de origen? ¿Si es posible? Sí. Pero islamización, islamización no hay. En el, los, eh, o sea, quiero decir, los procesos que tienen que ver con la religión en Europa, sobre todo en Europa occidental, en los países católicos y protestantes, no van por la, por la dirección de la islamización. Van por la idea de una laicización y secularización eh, eh, posmoderna acelerada. Creo yo. Pirus, buena pregunta. Bueno, Santiago, ¿para cuándo el siguiente número de La Razón Comunista? Eh, a ver, eh, para, eh, si no salió, yo soy el, 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 en buena medida el editor de la revista, fue por este momento que tuve de, de trabajar a, a destajo con, con el libro que, que estábamos haciendo, que, este, que, que me habían pedido, los, los dos manuales, ¿no? Eh, estamos en proceso de cerrar el número y en cuanto podamos, eh, lo llevamos. Lo que pasa es que... La periodicidad de la revista, que es una revista teórica, eh, es probable que cambie. Que cambie porque yo por cuestiones laborales no tengo tiempo para seguir editándola, aunque eh, en la medida de lo posible, cuando haya gente que pueda sustituirme ahí, pues eh, veremos cuando, cómo se establece. A ver, vamos a ver. Eh, Juan Manuel, bueno, era broma, no milito en ningún partido comunista, pero aprendo mucho contigo. Gracias, Santiago. Aquí mi regalo. Pues muchos besitos para ti, Juan Manuel. Y vale, pues no militas, pero quiero decir que yo a los pijos no los aguanto. Vamos. Eh. PDF, Santiago, os vais a presentar las elecciones Vanguardia Española. Primero tenemos que presentar el proyecto general iberófono. Que tenemos que cerrarlo, que se está cerrando. Y en cuanto se cierre, lo presentaremos. Hablar ahora de elecciones. Eh, teniendo en cuenta que nosotros somos un proyecto a largo plazo y que estamos viendo cómo otros grupos hay por ahí que se quieren presentar, que se presenten. Yo en esto soy como Javier Arzayus, eh, el famoso político del Partido Nacionalista Vasco. Ellos cajiten el árbol y luego ya nosotros recogeremos las nueces. No hay problema. Bien, vamos a ver. Esta pregunta es muy rara. Fran Ventura, ¿qué opinión tienes sobre los cupos para personas negras en las universidades brasileñas teniendo en cuenta que puede haber sesgo racista en las pruebas de selección? Mira, yo desconocía esto. No, 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 tengo, no tenía ni idea de que esto existiese. De todas maneras, pues me parece mal, todo lo que sea racismo me parece aberrante. O sea, yo aborrezco, siempre lo he hecho, ¿eh? Que conste. Pero una de las cosas que más he odiado en mi vida es el racismo. No soporto a la gente racista. Nunca, jamás. O sea, quiero decir, no hay nada peor en este mundo. Bueno, hay cosas, los delincuentes, los pedófilos, los violadores, los asesinos en serie, los yihadistas. Eh, pero el racista es un ser que yo aborrezco, absolutamente. Lo aborrezco, siempre lo he aborrecido. Viva el mestizaje. Eh, y viva el mestizaje hispano. No hay cosa más antirracista que ser hispano, iberófono. La iberofonía no puede ser racista. Es más, siempre lo digo. Culturalmente católicos. Un católico coherente, un católico coherente, jamás, jamás, jamás puede ser racista. Y un comunista coherente, un socialista coherente, un marxista coherente, jamás, 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 tampoco puede ser racista. En, es una expresión que no me gusta porque es muy del chiringuito, ¿no? El ADN del Madrid, el ADN del Barça. En el ADN del catolicismo y en el ADN del marxismo no hay racismo que valga. No puede entrar el racismo en absoluto. Vale, vamos a ver. Eh... Estoy cocheo. Vanguardia Venezuela, ¿cómo se están organizando? Escribe a Vanguardia Venezuela y contacta con ellos. Es lo que yo te recomiendo a, a este respecto. Eh, vamos a ver. Uh, eh, eh... Mira, esta pregunta es muy buena. Miara eh, Gul, Santiago, ¿qué dirías a quien cree que el separatismo es inofensivo porque lograr la independencia es inviable? No es, of, no es inofensivo cuando hay gente que defiende la posibilidad del derecho de autodeterminación. Es que, seamos claros, si defiendes el derecho de autodeterminación, eres separatista. Te guste o no, aunque defiendas la unidad de España, eres separatista porque abres la puerta a la fragmentación de la clase obrera española y a la desunión de los españoles, porque le das un privilegio a los españoles que están censados en unos municipios frente a otros que por ser de una ex determinada región que supuestamente para ti es una nación cultural, lo que estás haciendo es abrir las puertas para que el separatismo triunfe y para que los enemigos externos de España balcanicen España. O sea, eso es lo que les diría. No es inofensivo cuando buena parte de los liberales del, de, y, de, y muchos comunistas defienden el derecho de autodeterminación. Que es un absoluto cáncer esa idea es un absoluto cáncer político para España debe ser combatida con absoluta y total vehemencia y virulencia porque quien defienda el derecho de autodeterminación es un enemigo de España es un enemigo de la clase obrera española lo quiera él o no admitir y yo de este y en esto y en esto no hay negociación que valga ¿eh? que conste no la hay Vamos a ver, perdón porque quiero buscar. Es que hay un montón. hay un montón de preguntas. Es, es impresionante hoy, ¿eh? Eh, 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 eh. Bueno, aquí 231-300. El mestizaje que acabaría la larga con los caucásicos, los blancos, no habría blancos, pero vamos a ver, ¿qué es caucásico? ¿Tú has ido al Cáucaso? Si tú vas al Cáucaso y ves a los armenios, a los azerbaiyanos y a los georgianos y a los, y a los chechenos, ahí no hay blancos, rubios, dejos azules de ninguna clase. La inmensa mayoría de la población no es así. Tú te vas a la península arábiga o te vas a, a, a Emiratos Árabes Unidos, a Dubái, y te encuentras árabes que son rubios y de ojos azules. Es que estáis confundiendo ser blanco caucásico con ser una suerte de ario sueco. Y, en la, y, 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 y el, lo que se llama caucásico indoeuropeo, tú te vas a la India. Y hay gente morena con ojos azules. Luego, además, la inmensa mayoría de los griegos étnicos actuales no son griegos reales, no son helenos, son de origen túrquico. Eso por la presencia que tuvo el Imperio Otomano en su día. Eh, vamos a ver, perdonad porque tengo que subir a buscar una pregunta. Disculpad, ¿eh? Ojo, es que hay muchas, ¿eh? Ojalá paréis un poco porque me estoy volviendo loco. Carlos Castro, gracias por el superchat. Santi, ¿qué opinas de Nietzsche sobre a que en el Estado y en la Iglesia nada más hay infieles o fieles? Tu proyecto lo consideras una evolución para esto, lo último, una predicción para Ucrania. Un saludo. A ver, eh, es que yo creo que con respecto al Estado no se puede hablar de fieles. Yo creo que en el, el Estado simplemente lo que organiza son súbditos o ciudadanos. Y población extranjera, los metecos o, o esclavos, que están, que están en el limbo, que no son ni extranjeros ni ciudadanos por lo menos en cuando, cuando etcétera pero claro que también puede ser ciudadano y esclavo como un trabajador el problema es que eh, eh, yo no comparto esa yo no, yo no comparto esa visión de Nietzsche a mí Nietzsche es uno de los filósofos que menos me gustan la verdad y, y yo creo que los proyectos de las vanguardias tienen que, que, que abolir la esclavitud de los trabajadores sobre todo y tienen que, y tienen que dejar de, de pensar que, 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 que que pueda haber una suerte de estatolatría que, al, a, a, que defienda al Estado como una suerte de sujeto religioso. Yo creo que no tiene nada que ver. yo Me parece que eso es una cosa completamente desacertada. ¿Predicción sobre Ucrania? No tengo ni idea. No eh, eh, me niego a dar predicciones a, a futuro sobre las cosas que pueden pasar. A ver, por favor, permitidme un poquito de sosiego. Solo estoy leyendo preguntas de superchat ahora, aunque procuro que no, porque hay muchas. Vale, Antonio Garibay. Saludos, hermano. Un fuerte abrazo desde Seattle. Hombre, la ciudad de Grunge. Siempre digo lo mismo. Felicidades por tu programa. Nunca me lo pierdo. Pues gracias a, a, a ti. Vamos a ver. Perdonad, perdonad. Sigo subiendo. Vamos a acabar en un ratito. Olimac, gracias. Eh, Nos dirigimos hacia una convergencia entre el capitalismo de vigilancia de Silicon Valley y el socialismo de vigilancia de China. De vigilancia. Eh, es que no sé. De vigilancia. Es que yo creo que eso de la vigilancia está muy. hay un poco una leyenda negra sobre los, las cosas estas de la vigilancia china. Y, y lo de Silicon Valley, pues hombre, no sé. Quiero decir. Eh, sí, podás ver mucha vigilancia. Bueno, vigilancia, mucho monitoreo de lo que hacemos, por supuesto, porque necesitan información para, para reproducir, para la reproducción ampliada del capital, de, de las mercancías. Eh. Lo que pasa es que yo creo que la tecnología de Silicon Valley y la que puede hacer China son incompatibles porque son parten de dos imperios diferentes. Es decir, el proyecto chino de la, de la tecnociencia china es, no, es, no es compatible con la tecnociencia imperial estadounidense. Tiene que primar una u otra. La tecnología está al servicio del capital. Eh, la tecnología es lo que eh, conecta a la ciencia con la economía política. Con la explotación. Entonces, eh, yo creo que son proyectos incompatibles uno con otro. Eh, vamos a ver. Esta pregunta la voy a contestar porque me parece tremendamente injusta. Doppelganger verse. ¿Qué opinas de que un esquizofrénico reciba una paga sin producir nada? Esta pregunta es tremendamente ignorante. Hay personas que tienen esquizofrenia y que se tratan, que trabajan, que producen y no viven de paguitas. Bueno, de paguitas, de, de, de ayudas sociales, vamos a decirlo mejor así. Gente esquizofrénica, que tiene esquizofrenia, a lo mejor tú conoces a alguno y no lo sabes, porque no sabes por el proceso de sufrimiento personal, porque esa persona puede estar pasando, que está trabajando. Y luego, dependiendo del grado que se tenga, ¿qué tiene de malo que una persona con una enfermedad, sea mental o física, reciba una ayuda económica estatal? ¿Qué tiene eso de malo? La cuestión de la producción en la sociedad no tiene que ver con la cantidad de gente que, se, que, que, que haya activa, produciendo. Es importante, pero tiene que ver sobre todo con el desarrollo de las fuerzas productivas y de lo que se produzca. Por tanto, esta pregunta es muy eh, injusta, que o sea, trata muy mal a personas que tienen un, un problema y que deben recibir todo nuestro apoyo y toda nuestra consideración. Eh, Vlad de, ¿crees que puede haber paz en el Yemen? Bueno, es la idea que tiene ahora China y, y parece ser que Arabia Saudí va a cesar las operaciones militares allí. Vamos a ver cómo va la cosa. Emanuel Montaño Sorno, hola Santiago, ¿qué aportes consideras importantes al marxismo para comprender el capitalismo en la actualidad? Un ejemplo para mí sería el concepto de acumulación por desposesión de David Harvey. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que David Harvey ya ha ofrecido ideas muy potentes al marxismo. El marxismo en Inglaterra. Desde Eric Hobsbawm es un marxismo muy potente, la verdad, hay que, hay que decirlo. Eh, sobre todo el que, se sale, el que se aleja del analítico. Y la idea de acumulación por desposesión sí me parece asumible y al mismo tiempo me parece que, que, que es aplicable a, 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 a. por ejemplo, a la uberización de la economía. Todo lo que tiene que ver con, con Uber, Cabify, Airbnb, etcétera, que en el fondo es una. Parcial acumulación por desposesión, en tanto que a través del ciclo ampliado del capital, los trabajadores convierten sus bienes personales ya comprados en nuevos bienes de mercado. Tu coche, tu apartamento, una habitación, yo mismo con YouTube, es decir, eh, mis bienes personales que yo he comprado se convierten en capital a través del canal. Yo soy un trabajador uberizado. Cotizo. Eh, mi, mi RPF y todo eso, pero yo soy un trabajador uberizado. Los, hay, un youtuber realmente qué es. Los hay, que se convierten en empresarios y viven muy bien. Pero realmente un youtuber que gana dinero con esto, ¿qué es? Eh, pues, si queréis la contracción para simplificarlo, youtuber, Uber. Youth Uber. Eso es un youtuber. Eh. A ver, Francisco, José Hernández Rivero, ¿es Marruecos el principal rival internacional de España actualmente? Ahora mismo sí, ahora mismo sí, a nivel de urgencia, pero el mayor rival de España, tiene varios, eh, yo diría que es Estados Unidos. Y Alemania, aunque Alemania ha perdido mucho fuelle con esta guerra en Ucrania. Francia sigue siendo un rival. Rusia, por cuestiones de coyuntura geopolítica, también se ha convertido en un rival, por desgracia. Pero sobre todo, yo creo que Estados Unidos. Pero sí, a nivel de coyuntura política actual, Marruecos, por supuesto. Eh, pon chat lento, Santiago. No sé cómo se hace eso. No tengo ni idea. Lo siento. A ver, vamos a ver. Eh, son las eh, 11 casi menos cuarto. Yo creo que voy a estar hasta menos 10. Si os parece bien. Y si no os parece bien, pues lo siento tampoco, pero, pero hay que cerrar el chiringuito. Asteri, eh, eh, China da también autonomía a ciertas regiones. Por ejemplo, a Uiguristán. Uiguristán, perdón. Bueno, Uiguristán no. Xinjiang. La región se llama Xinjiang, ¿de acuerdo? Y la autonomía no es incompatible con un Estado unitario. El estado, el estado chino es un Estado unitario centralista, bastante más centralista que la Unión Soviética. Para bien. ¿Cómo hace China para que no termine en un régimen autonómico como los que hay en España? Pues ya lo he explicado. Porque las competencias de las autonomías chinas, eh, en absoluto, son las que tienen las autonomías, las autonomías eh, eh, de España. En absoluto, para nada. Hombre, vamos a, vamos a ver una pregunta un poco ligera. Eh, Daniel García, ¿te gusta el Dungeon Synth? Me encanta el género del Dungeon Synth. Como ya dije en el especial sobre Tolkien, me parece una música de flipaos. A mí me gusta mucho la música electrónica, me ha gustado desde siempre todo tipo de géneros, y en la carrera me aficioné mucho a la música ambiental, lo que algunos llaman el ambient. Eh, y el Dungeon Synth es una suerte de ambient, yo creo que mezclado con influencias del Black Metal, que el Black Metal nunca me ha gustado mucho. Es, de, es más, me gusta más el Dungeon Synth que el Black eh, Metal. Pero, pero, pero a mí es un género musical que me gusta, porque bueno, me gusta Tolkien, me gusta la fantasía, me gusta mucho el metal fantástico, me gustaba mucho el Power Metal en su día. Siempre he sido un fan de Blind Guardian. Y, y creo que el Dungeon Synth ofrece una música muy interesante que para leer o para estudiar puede acompañar muy bien. Y sí, me gusta bastante. Eh, os recomiendo siempre el canal de Dungeon Synth Archives. Es muy, muy, muy bueno. Si, si os gustan este tipo de influencias musicales que he dicho, pues os lo recomiendo bastante. Va a volver Andy al canal. Sí, lo he hablado con él hace tiempo y en cuanto haya un tema en el que encaje, por supuesto, me encantaría que volviese porque es un crack, Andy. Aventuras con Clio. Eh, Mig Galac, ¿qué evolución esperas de los nacionalismos periféricos de España en las próximas décadas? Pues todo va a depender de la coyuntura geopolítica también. Quiero decir, eh, ¿podría volver a darse un golpe de Estado separatista como el de 2017? Podría darse. También es verdad que ese golpe de Estado separatista sirvió a mucha gente para despertar y darse cuenta de la importancia que tiene defender la unidad de España. Claro, el tema es que mientras el PSOE gobierna, los separatismos están atemperados, pero él los alimenta. Y cuando gobierna el PP, de repente tienen un reflujo y, y se vuelven odiosos. Si en las próximas elecciones generales hay un gobierno de PP con Vox, que es bastante probable, pues puede que tengan un repunte. Es decir... Al, a los partidos nacionalistas periféricos, es que no me gusta el término, son simplemente separatistas. No son nacionalistas porque no defienden naciones. Es que Cataluña no es una nación, es que el País Vasco no es una nación, es que Galicia no es una nación, por mucho que diga algunos teóricos. Es decir, no son naciones. Tú no puedes ser nacionalista si, no, si tu unidad política que defiendes no es realmente una nación. Y la nación es el Estado, el Estado-nación. En España no hay más nación que la española. Entonces, no son nacionalistas, son separatistas. Son neofeudalistas que buscan, a través de la autodeterminación, implantar un privilegio de secesión. Basado en la sangre, como ocurría en la Edad Media. No son neofeudalistas en lo económico, aunque puede que también, sino en lo que tiene que ver con, con la defensa de la, de la sangre y de la etnia como privilegio para organizarse políticamente. Es separatismo, secesionismo. No es nacionalismo. Solo puedes ser nacionalista en España si defiendes la nación española, realmente. Esto que digo puede ser polémico, pero bueno, me da igual. Eh, gran Luxor. ¿Por qué con tantos rivales continentales los españoles en general defienden tanto el proyecto europeísta sobre el proyecto hispanoparlante? Porque gracias a la transición y al PSOE, aunque esto partía en parte de Franco también, en España el europeísmo es ideología dominante. Y el europeísmo es negro legendario. Y el europeísmo es atlantista, es otanista. Es socialdemócrata en el fondo. El europeísmo es una ideología nefasta que ha hecho creer a los españoles que ser español era una tara y que tenemos que ser como Dinamarca o los Países Bajos. Eh, y el europeísta español, y esto hay que reconocerlo, el europeísta español desprecia al hispanoamericano, le desprecia. Le, 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 le ve como un ser pobre inferior al cual no se quiere acercar. Quiere ser como un danés o un sueco. Y no hay cosa peor que ser un danés o un sueco, por Dios. ¿Qué hay? Quiero decir, el europeísta español reniega de lo que realmente es España. Y el europeísta español no comprende, como dijo Gustavo, bueno, que es mucho más importante. Ser español que ser europeo. Básicamente. Eh, más. Eh, a ver. Sí. Eh, Bebe Rocker 75. Totalmente te doy la razón. Eh, a ver. Nicolás Tacayama Constantini. Sí, el centro de la iberofonía estaría entre Brasil y México. Lo digo en el libro, Iberofonía y Socialismo. Eh. Vamos a ver. Perdón, perdón, perdón. Eh... Redes México Net. ¿Qué van a hacer con respecto a Iberdrola? ¿No se dan cuenta de que tienen un vampiro que poco aporta a la economía de España y de otros países? Ambiciosos, vulgares, los de Iberdrola. ¿Qué opinas tú? Bueno, te voy a contar una cosa sobre Iberdrola. Lo dije en otro directo, pero me parece importante volverlo a decir. Tiene que ver con el accionariado de Iberdrola. Vale, un momentito que os digo. Eh, Iberdrola es una empresa con, española con sede en Bilbao, en el país vasco. Y esto es importante decirlo porque en gran medida está controlado por gente cercana. Parte, no digo todo, pero en parte cercana al PNV, al Partido Nacionalista Vasco. Y además, eh, en su accionariado, en sus accionistas, se encuentran eh, organizaciones que no son españolas. Actualmente, de Iberdrola. El 8,69% del derecho al voto y de las acciones los posee el Estado de Qatar. Qatar. A través de la sociedad Qatar Investment Authority. Eh, el 3,36%. A través de la sociedad Norges Bank lo posee el Banco de Noruega, que es un banco estatal, es un banco público, es el banco central de Noruega, del Reino de Noruega. Y el 5,25% de las acciones de Iberdrola, ¿sabéis quién las posee? Las posee BlackRock. Que para el que no lo sepa, BlackRock. Es el conglomerado de gestión de inversiones y de servicios financieros, una empresa de capital abierto, más grande del mundo y es estadounidense. Tiene su sede en Nueva York. Y su, y su jefe es Larry Fink, politólogo y empresario financiero. Es decir... ¿Es Iberdrola una empresa plenamente española? No, en absoluto, no lo es. Así que, eh, cuando en México critiquéis a Iberdrola, eh, entended que las empresas capitalistas supuestamente españolas son parcialmente españolas. Son sobre todo eh, empresas que se organizan a través de la estructuración de un capital financiero oligárquico internacional, que diría Marcelo Gullo, que tiende al cosmopolitismo, además. Eh, así que, Redes México Net, cuando critiquéis a Iberdrola, no solo señaléis a España, señalad a Noruega, señalad a Qatar y señalad a vuestros vecinos del norte, señalad a BlackRock. Señalad a BlackRock. Vamos a leer... Tres preguntas más, porque vamos a tener eh, que cerrar. En los Luceros, Santiago, ¿qué opinas de que el PSOE haya dado dinero público a Marruecos recientemente para potabilizar agua para el regadío mientras aquí seguimos sin un plan hidrológico nacional y sufriendo sequías? Bueno, eh, en España, el Aznar del PP quiso eh, a realizar un plan hidrológico nacional. Eh, 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 en su día, pero cuando empezó José Antonio Labordeta con las JOTAS y oponiéndose al trasvase del Ebro, se, se acabó ese plan hidrológico nacional que nunca ha habido, entre otras cosas, porque el PSOE no quiere y por las competencias autonómicas y por los partidos separatistas. Es decir, eh, marruecos como no es un estado autonómico pues puede y por el chantaje que tiene al psoe puede permitirse el lujo de hacer eso españa como además del tema del chantaje es un estado absolutamente descentralizado porque nuestro régimen constitucional así lo permite no puede tener un plan ideológico nacional que por cierto si defiendes el derecho de autodeterminación no puedes eh, eh, implantar un plan ideológico nacional Solo a través de un Estado fuerte, centralizado, unitario, se puede realizar en España un plan ideológico nacional. Y que además ponga, no que rompa relaciones con Marruecos, pero sí que haga España grande otra vez y ponga en su sitio a Marruecos. Me parece a mí que eso es mucho más importante. Eh, penúltima pregunta. Alejandro Arguedas, ¿te postularías como candidato a presidente de España? <laughs> eh, a ver. Yo, yo sobre esto voy a decir lo siguiente. Hoy por hoy no, pero por un motivo platónico, filosófico, importante. Yo en esto estoy con Platón. Yo considero que una persona menor de 50 años no está por experiencia vital en condiciones de gobernar un Estado, en absoluto. Yo considero que... Una persona está en condiciones de poder liderar un, un, un Estado cuando ha sobrepasado el medio siglo y ya tiene la experiencia vital, profesional y, y, y las lecturas adecuadas para poder hacerlo. Entonces, con 41 años que tengo, todavía tengo una, aunque menos, tengo una juventud que, en la cual necesito aprender, eh, trabajar, ayudar a los demás antes que postularme para algo así. Yo creo que la gente que quieres liderar, eh, 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 que, o sea, que eso tiene que ver, tiene, alguien la ha preguntado por ahí, por Agustín Laje. esto tiene que ver un poco con, con la, eh, la adolescencia cultural que, que nos domina, ¿no? Eh, yo creo que el hecho de que cada vez haya políticos más jóvenes, que, lo cual no es un problema que haya políticos jóvenes, el problema es cuando quieres eh, creerte que con 30, con 40 años eh, puedes hacer. Eh, de poder llevar a buen puerto a una sociedad política. Y alguien me podrá decir, bueno, pero Alejandro Magno construyó un imperio, sí, pero murió, si no me equivoco, con 32 años y el imperio quedó inconcluso y luego se destruyó porque no, no puso un heredero. El proyecto de Alejandro Magno era avanzar sin límites, pero no, no buscó la estabilidad. Eh, para liderar un país hay que tener una experiencia y una evolución biológico-personal adecuada. Y cuando eres menor de 50 años, no la tienes. No la tienes. Eh, así que yo creo que, que os he contestado con esto. Yo amo a España, amo mi nación eh, hasta lo más profundo de mis huesos. Estoy muy orgulloso de ser español y me encantaría servir a mi país y ayudarlo a hacerlo grande y, y, y hacerlo poderoso y potente. Me gustaría que hubiese una insubordinación fundante en España. Eh, pero ese es un proceso que requiere madurez, madurez política y personal, y una persona menor de 50 años no, no la tiene. Eh, última pregunta que voy a leer. Kaiser, Santi, ¿invitarías a Agustín Laje a charlar sobre la nueva izquierda y la nueva derecha? Bueno, no lo había comentado, pero el libro de Generación Idiota me lo envió la propia editorial HarperCollins para leerlo con la intención de que después de su lectura Laje pudiera venir a mi canal. Eh, llevo más de la mitad del libro leído. Cuando haya terminado de leerlo, se lo comunicaré a la editorial. Y después de eso veremos. Puede ser interesante eh, el contraste de pareceres y las preguntas que yo le puedo hacer y lo que él me diga, evidentemente. Eh, pero primero he de leerlo y después hablar con la editorial para ver si después de eso es viable. Eh. Pero sí, es la intención de la propia editorial. Así que. Eh, eh, Consejo para leer el tomo 2 del Capital. Pues simplemente léetelo. Pero léete primero el tomo 1 y luego el tomo 3. Léetelo así. Bien. Eh, hemos sido casi 800 personas en el chat. Muchísimas gracias. He de cortar ya porque es tarde. Y he de cenar. Y bueno, mañana, vídeo editado sobre. La posible tercera guerra mundial. El jueves, directo con el gran, gran, gran filósofo, antiguo compañero de trabajo, ya contaremos por qué, Miguel Ángel Quintana Paz, sobre el PSOE State of Mind, expresión que generó él. Y para la semana que viene, adelanto que eh, va a haber encuentro con uno de los más históricos militantes antifascistas y antifranquistas y comun militantes comunistas de la historia de España, que sigue vivo. Lorenzo Peña, por cierto, pionero de las webs comunistas en Internet con su famosa España Roja. Lorenzo Peña va a estar en mi canal. Y voy a procurar hacer algún vídeo editado para la semana que viene, que tengo dos posibilidades. Y las dos pueden ser bastante interesantes. Así que quizás hago una para la semana que viene y otra para la siguiente, pero están ahí. Gracias a todos por vuestro apoyo. Gracias por celebrar conmigo el logro impensable hace años de tener más de 120.000 suscriptores en el canal. Sigamos trabajando en esto porque tenemos que ir a más. Después del parón de dos meses, vamos a más. Y lo que siempre os digo: pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo, suscribiros a este canal si queréis recibir más contenido audiovisual de materialismo político. Compartir este vídeo con familiares, amigos y allegados y cualquiera de mi canal, si es que lo consideráis oportuno. Si queréis apoyar el crecimiento tecnológico de este canal, haceros y en temática también, haceros patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, haceros de Patreon, también podéis apoyarme por PayPal, está todo en la caja de comentarios, en la descripción del vídeo, perdón. Y por supuesto, eh, mi más sincera admiración hacia vosotros, mi más sincero cariño, amor y deciros que es gracias a vosotros que esto, todo esto es eh, posible. Todo lo que hago, que hacemos es posible. Así que, sin más, me despido. Salud, revolución, iberofonía y socialismo. Un abrazo enorme a todos y hasta la próxima.